desde lo que es la sede de la final de la Copa Sudamericana Sub-15, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Y vamos a comenzar rápidamente con las notas. A nuestra derecha el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, lo vamos a saludar, y además el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. Gobernador, el gusto y el placer enorme saludarlo para TNT Sport y el streaming oficial del gobierno. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Maxi, por esta entrevista. Gracias a todos los sanjuaninos por la presencia. Gracias también al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por esta gran posibilidad que nos da los sanjuaninos de tener este torneo federal, este sudamericano sub-15 acá en la provincia de San Juan. Un orgullo para nosotros, pero a la vez implica una gran responsabilidad de estar a la altura en la organización. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, por supuesto, y un gran agradecimiento al presidente de la AFA, ¿no? Y además el esfuerzo, la entrada libre y gratuita, y va llegando el marco, ¿eh? Va llegando la gente, día domingo, seguro que en contados minutos más va a ir sumándose más sanjuaninos a este gran torneo, con una final soñada, ¿no? Argentina-Brasil, de las finales que nos gustan vivir a los argentinos. Bueno, la vamos a tener esta tarde acá, en este estadio impecable, estadio del Bicentenario que tiene la provincia de San Juan. La verdad, un sueño la final. Un sueño la final, un sueño haber podido tener la posibilidad que por más de 15 días este sudamericano se haya producido acá en la provincia de San Juan. Una alegría para los sanjuaninos, y va en línea también con lo que hacemos en el gobierno de la provincia, acompañar mucho el deporte, la práctica deportiva en todas sus disciplinas, pero bueno, sabemos que el fútbol implica algo más para los argentinos e implica algo más para los sanjuaninos también. Y a su lado lo tiene un sanjuanino, un amigo, al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. ¿Cómo le va, presidente? El placer de recibirlo nuevamente en su provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? No, para mí la verdad que es una satisfacción enorme. Un placer volver a visitar a mi provincia, encontrarla de esta manera, que tengamos esta oportunidad de jugar una final en un sudamericano sub-15, que desde 2005 la selección argentina no tenía esta posibilidad. La verdad que esperanzado, muy contento, y por sobre todas las cosas me parece que este torneo, que ha contado con esta organización brillante que ha realizado San Juan, me parece que nos da la posibilidad de la reinstitucionalización que nosotros decimos de la AFA, que Conmebol nos dé esta posibilidad. Es importante hacerlo de esta manera, como se está llevando adelante, me parece que es meritorio, y le va a abrir las puertas a la selección argentina y a la AFA para poder seguir organizando más cosas. La verdad, chiqui, y gritan por el presidente el público sanjuanino, eso también es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción enorme, uno le hace bien venir a su provincia y sentirse que con el cariño que uno viene recibiendo y que le hacen notar, la verdad que es una emoción impresionante para él. ¿Cómo hacen los sanjuaninos que amen esta provincia, no? Claro que sí, la verdad que, bueno, primero felicitarlo al Chiqui. Viene cada tanto porque obviamente reside en Capital, pero tiene hinchada propia. Los sanjuaninos lo quieren mucho, lo quieren de corazón. Le agradecen mucho que no se olvide de su tierra natal y que nos permita tener, bueno, así como tuvimos la Copa América de Futsal, tener ahora este sudamericano sub-15, es un gran orgullo para nosotros. El total agradecimiento a un hijo de esta tierra, pero que tiene muy presente de dónde viene, de dónde sale, y por eso nos permite tener estos grandes eventos deportivos en la provincia. Presidente, ¿comenzó el cambio en la AFA? Sí, hemos comenzado el cambio. Me parece que era el compromiso que asumimos el 29 de marzo, como recién te decía, tener la posibilidad de empezar a recuperar presencia a nivel sudamericano, a nivel mundial. Políticamente para Argentina es favorable, poder organizar estos torneos también son muy favorables, y me parece que por sobre todas las cosas, con medidas de transparencia, venimos realizando una gestión importantísima, donde los clubes han iniciado un torneo en una fecha que estaba estipulada, sin deuda con sus planteles, donde se están desendeudando con la AFA, con un montón de medidas que me parece que hacen a la gestión, a la transparencia, y que también la sociedad quería ver este cambio en la dirigencia del fútbol argentino. Con mucho compromiso la venimos llevando adelante, realizando obras también en la AFA. Hemos podido aprobar este balance con recursos a favor, que hacía mucho no nos pasaba esto. Así que feliz, disfrutando de este crecimiento que vamos a tener y sin duda comprometiéndonos más con la gestión. Lo tenemos al lado del presidente y hay que presionarlo un poquito. ¿Algún partido más de la selección argentina? Más todavía. Mirá, todo lo que podamos realizar en San Juan realmente lo vamos a realizar. Tienen un gobernador de lujo que le da mucha, pero muchísima importancia a lo deportivo, le da muchísimo
a los jóvenes, y nosotros todas estas cosas las apoyamos. San Juan es una provincia que está a la altura de Buenos Aires, que está a la altura de cualquiera, la mejor provincia de nuestro querido país, para organizar cualquier tipo de evento, de todo deporte. Por eso para mí, sacando que sea sanjuanino, toda la relación que tenemos, es una satisfacción poder hacer cualquier evento deportivo, futbolístico acá en San Juan. Para todos los que están prendidos por TNT Sport, hay que contarle que se están arreglando la llegada al Estadio Bicentenario y que va a quedar realmente muy bonito, nada que envidiarle a los demás estadios. Por supuesto que sí, la verdad que este nuevo ingreso que va a tener el Estadio Bicentenario con una obra que tiene una inversión de más de 1.000 millones de pesos, un esfuerzo conjunto, nación, provincia, aportando todo a que esa obra sea una realidad, nos enorgullece, nos va a permitir por supuesto la fluidez de los espectadores para que puedan ingresar, para que puedan salir del estadio, así es que una provincia que está de pie, un agradecimiento profundo al presidente de AFA, que de hecho mucho nos ha permitido, y estamos seguros que todo cuanto pueda seguir trayendo esta provincia lo vamos a seguir haciendo, así es que gracias a Chiqui por este esfuerzo, gracias por permitirnos ser parte y felicitarlo también por esta reorganización. Lo decías muy bien vos, lo preguntabas Maxi, esta reorganización que está teniendo AFA, que está produciendo los resultados que todos estamos viendo y que estamos palpando. Así es que San Juan y el país piensa en modo fútbol, y en ese marco el agradecimiento por este esfuerzo, por seguir pensando que hay que de alguna manera enmarcar, enderezar y hacer todos los esfuerzos para que las instituciones, en este caso la AFA, siga por esta senda del crecimiento. Le pregunto a los dos, más allá que es un sudamericano sub-15, son chicos, a Brasil hay que ganarle siempre. Sí, siempre, todo, siempre hay que ganar, ¿no? A todos hay que ganar, Argentina tiene que ganarle siempre a todos. Es una final muy, muy difícil. Brasil ha sido en los últimos 5 torneos el campeón. Pero bueno, Argentina está empezando un proyecto nuevo en todas las selecciones juveniles, que me parece que esto es lo que tenemos que destacar. Desde hace muchísimo tiempo, la AFA no tenía conformado sus cuerpos técnicos, conformaba cuerpos técnicos cuando había una competencia, una urgencia. Nos costaba muchísimo clasificar y salíamos muy rápidamente todos los torneos. Entonces realmente estamos apoyando los proyectos. Esto es un proyecto que va a durar el tiempo que sea necesario, que hay que apoyarlo, que hay que llevarlo adelante, por sobre todas las cosas eso. Hoy AFA tiene todas las selecciones, femenino, fútbol playa, todas las juveniles conformadas, todos sus cuerpos técnicos y con proyectos serios a largo plazo que nos den la posibilidad de tener el recambio generacional que se tiene que dar en la selección mayor. Presidente, gracias por venir a San Juan nuevamente a su provincia y por traer este sudamericano sub-15. Muchas gracias a ustedes, gracias a Sergio, que realmente es un gusto poder venir y realizar cualquier evento de fútbol acá, porque sabemos que no solo están todas las condiciones dadas, sino San Juan es un lugar muy especial para todos. Gobernador, gracias por seguir apoyando y aportando al deporte. Muchísimas gracias. Es política de Estado el deporte en el gobierno de la provincia de San Juan, pero además es muy acompañado y apoyado por todos los sanjuaninos. Gracias por esta entrevista. Un agradecimiento profundo al presidente de AFA. La verdad que es un gusto poder tener una institución como AFA que es amiga y que sigue siendo amiga de todos los sanjuaninos. Desde el verde césped del Estadio del Bicentenario, donde se va a jugar la final, Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, Sudamericano sub-15, la palabra del gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, y del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudia El Chiqui Tapia. Sí, sí.
tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión a través del streaming oficial del gobierno de la provincia de San Juan y también en vivo para TNT Sports. Nosotros ya instalados, prestos para llevarle toda la transmisión de esta final increíble que se va a vivir en la provincia de San Juan, en el Estadio San Juan del Bicentenario, entre Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, el duelo esperado por muchos, esta final tan histórica. Y por supuesto no es una final cualquiera, una final que se va a jugar con los dientes apretados. Tanto la selección argentina buscará escribir su primer título en la historia, en caso de ganar, por supuesto. Y Brasil, que va a buscar quedarse con el quinto título sudamericano sub-15 en caso de quedarse con esta final. Pero por supuesto, no estoy solo, estoy acompañado de mi querido comentarista, el señor Pablo Carqui. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Diego? El gusto de saludarte para vos, para el resto de los compañeros y la querida audiencia de TNT Sports, también del streaming oficial del gobierno de la provincia de San Juan. Un partido de chicos, pero es un gran partido, Es un partido que se las trae entre Argentina y Brasil, Brasil-Argentina, se juega en la categoría que se juega. Realmente estamos en presencia de 80 minutos de fútbol realmente muy importantes a partir de este momento. Vamos a escuchar las estrofas del himno nacional de Brasil. Perfecto, por una cuestión de derecho de autor, ha llegado la hora de escuchar los 11 de Brasil para este duelo frente a Argentina. Muy bien, entonces, Brasil estará formando camiseta número 1, el arquero Cristian de Lima. 2, Carlos da Silva. 3, Henry dos Santos. Camiseta número 4, Renan da Silva. 5, Fabio Silva de Freitas. 6, Eduardo Pinto de Jesús. 7, Gabriel Fonseca. Camiseta número 8 para Talles Mercado Toledo Costa. Camiseta número 9, Joao Martins. 10, Reinier Carvalho. También la camiseta número 11, Carlos de Oliveira. Los 11 dirigidos por Andrés y Paulo Ricardo. Perfecto, ahí estaba la formación del conjunto brasileño. Los 11 jugadores que van a salir al campo de juego de manera titular. Y ahora sí, señores, ha llegado la hora de escuchar los 11 del equipo dirigido por Diego Placente. Así forma la albiceleste, así forma la selección argentina. Camiseta número 1 en el arco, Rocco Ríos Novo. 2, para el hombre de San Lorenzo, Francisco Flores. 3, Bruno Amione. Camiseta 5, Maximiliano Ayala. 8, el capitán Juan Sebastián Sforza. Camiseta número 9, Matías Godoy. La 10 la tendrá Matías Palacio. Camiseta número 13, Valentín Benítez. La 16, Cristian Medina. Camiseta 17, Oscar Ceballos. Y la 21 para Luciano Vera, los dirigidos por Diego Rodolfo Placente. Ya escuchamos los 22 protagonistas que van a salir al campo de juego a jugarse al todo por el todo. Recordemos que esta es la instancia final. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, el scratch y la albiceleste en este duelo trascendental para ver quién se queda con este sudamericano sub-15 que se está disputando en la provincia de San Juan. De a poco ya se terminaron los himnos, se van alejando los chicos con las banderas de Conmebol, de Fair Play, la bandera de Argentina, de Brasil también. Se están retirando de a poco los chicos y en el centro del campo de juego se ve también la bandera con forma de círculo del sudamericano sub-15. Los chicos ya se están saludando, los jugadores de Brasil y los jugadores de Argentina, con la terna arbitral. Enseguida vamos a ir a presentar justamente los encargados de impartir justicia en este encuentro. Ya se sacan la pechera los jugadores brasileños. En cualquier momento se vendrá la foto oficial. En este momento lo está haciendo Argentina. Ahí lo alcanzamos a ver a Ayala, a Luciano Vera, varios jugadores que son importantes para este equipo dirigido por Diego Placente, que, como decíamos, buscará hacer historia en este sudamericano sub-15 y quedarse con el primer título en su historia de estos sudamericanos. Pero nosotros seguimos acá esperando el encuentro entre Argentina y Brasil, un encuentro que va a tener todos los condimentos. Esperábamos una
final así, Pablo. Y esperábamos un buen marco de público y lo tenemos, ¿eh? Realmente. Tenemos un excelente marco de público, algo que no se había visto en las jornadas anteriores en este torneo sudamericano. Sí, del sector de plateas hemos visto siempre mucha gente, pero hoy ya se ha tornado realmente importante. Es más, afuera del estadio todavía hay mucha gente esperando ingresar al Estadio San Juan del Bicentenario, aquí al sur de la provincia de San Juan, en la República Argentina. Perfecto. Ya vemos en imágenes a ambos capitanes. Por el lado de Argentina está Sforza. Y por el lado de Brasil, Pablo. Bueno, por el lado de Brasil, Carlos da Silva. Vamos a nombrar ahora, por supuesto, los encargados de impartir justicia, Pablo. El árbitro principal del partido será el venezolano, Alexis Herrera. Aquí vemos con el balón en la mano allí. Asistente número uno, Tulio Moreno. Asistente número dos, Alberto Ponte. Terna arbitral del país venezolano. El cuarto árbitro es el señor Andrés Rojas, el colombiano. Seguimos la recorrida para presentar ya el equipo completo en campo de juego. El señor Maxi Castro, le doy la bienvenida formalmente. Buenas tardes, Maxi. Diego, Pablo, buenas tardes. Renovadas, buenas tardes. Sí, señor, se vino la final nomás. Copa Sudamericana 2017 en la provincia de San Juan. El más ganador de todos, Brasil, que lo ganó al torneo en 4 oportunidades. Viene de ganar todos sus partidos en la fase de grupos en Mendoza. Argentina ganó, excepto frente a Chile y a Uruguay, que empató sus 2 encuentros. Repito, el último torneo en Colombia lo terminó ganando Brasil. Empató en los minutos reglamentarios frente a Uruguay 0-0. Y por penales, la amarilla se quedó con el título. Viene de ganar ese sudamericano en Colombia. Argentina terminó tercero. Le ganó por el tercer y cuarto puesto a Ecuador. Perfecto, ahí estaba la información completa de la previa de este encuentro entre Argentina y Brasil, de la voz del señor Maxi Castro, que va a estar contándonos todo lo que acontece en la zona baja, por supuesto ahí en donde se mueve el banco de suplentes, indicaciones de los técnicos. Pero señores, va a arrancar el partido, va a mover Brasil, parado en el círculo central. Lo vemos a Martins Peglow, este jugador número 9, que por cierto es uno de los mejores delanteros que tiene este sudamericano sub-15. Esperemos que no tenga una buena tarde para los hinchas argentinos que se han acercado al Estadio San Juan del Bicentenario, Pablo. Y es el goleador, perdón, Diego, es el goleador con cuatro goles. Perfecto, sí, es algo, un dato a tener en cuenta, ¿no? Es el hombre que tiene que marcar bien Placente. Señores, cronómetro en cero. Arrancó la final del sudamericano sub-15, lo vivís a través del streaming del gobierno de la provincia de San Juan y a través de TNT Sport también. Ya juega Argentina y Brasil, Brasil y Argentina. Viene el saque de manos, saca de cabeza Benítez, la va a buscar el capitán Sforza. La aguanta Sforza, termina perdiendo ante la marca del jugador brasileño. Va a ser reposición de manos, le corresponde a Brasil, ya lo hicieron. El saque largo, termina devolviendo de cabeza Benítez y despeja Ayala. La va a buscar Godoy, el cabezazo era de Palacios. Le pegaban de atrás a Ceballos. Es lo que termina interpretando el árbitro del partido. Primera infracción y primer tiro libre que tiene favorable Argentina, Pablo. Sí, señor. Un topetazo que ahí vamos a ver. Ahí viene desde atrás fuerte, sin medir la fuerza justamente el defensor brasileño sobre el jugador Ceballos. Fuerte topetazo, clara infracción. Dominando la pelota argentina, allá le la apertura para Sforza, el pase al medio, corre Ceballos, termina sacando Dos Santos, la pelota la domina, uy, duro choque de Amione, impresionante choque, Fonseca de Sousa, si no me equivoco, esté extendido en el piso, Maxi. Sí, señor, exactamente, está muy sentido Gabriel Fonseca de Sousa. Verón está muy sentido en el campo de juego, inmediatamente los colegiados ingresan a actuar sobre el número 7 de Brasil. Choque de cabeza fue, ¿eh? Ahí veíamos la reiteración, choque de cabezas, y fue amonestado el número 3 argentino, Maxi, para que lo vamos agendando también. Bien, perfecto, estamos hablando de Bruno Agustín Amione. Exactamente, sí. Este gran central que ha tenido un gran rendimiento a lo largo de todo el sudamericano sub-15 y que a escasos minutos del comienzo ya está amonestado. Eso lo limita en lo que resta del partido, Pablo. Es que fue con mucha vehemencia a buscar la pelota, pero por allí no hubo infracción. Sí, el duro choque, ¿no?, de cabezas entre ambos jugadores. Ahí lo vamos a ver, ¿eh? Ahí va fuerte, los dos van fuerte, ¿eh? Para mí no hay infracción de ninguno de los dos. Sí, el choque de cabezas que termina el jugador número 7 brasileño, Fonseca, tirado en el piso. Muy fuerte Amione sobre la humanidad de Fonseca. Ahí está, se retira el número 7 brasileño para que lo atiendan desde un costado
del Diego campo Pablo, de juego. Sí, adelante. Hablaban de Bruno Amione, jugador de Belgrano de Córdoba, 1,84 m, un gol en las semifinales frente a Perú. Dominando la pelota, Brasil. Silva de Freitas, avanza con el balón, recupera Argentina. Amión hacia adelante. Palacios termina perdiendo el balón. Ahora sí la domina Martín Peglow. El pelotazo largo, el que la va a sacar es Benítez de media vuelta. El pelotazo de Benítez. La baja muy bien, con alguna dificultad, no muy bien. Viene jugando la pelota Pinto. Hacia adelante el balón para De Oliveira, pero se le terminaba yendo hacia el costado. Lateral que le corresponde a Argentina. Ya llegando a escasos 3 minutos del comienzo del encuentro, 0-0 hasta el momento. Igual a Brasil y el seleccionado argentino. Sale jugando desde el fondo Brasil. La pelota la viene tomando Carlos da Silva, el pelotazo en profundidad. El que la va a buscar por aquel sector era de Oliveira, la juega hacia atrás. La aguanta Brasil, sigue y gira sobre su eje Carvalho. Hacia adelante para Martín Peglow, termina recuperando la pelota argentina. El pelotazo con derecha es de Benítez. La va a correr Matías Godoy, termina sacando de cabeza a Renan de Silva. Reposición de mano le corresponde a Argentina. Hacer el saque de mano va a ir Valentín Benítez. Por el momento se nota mucho nerviosismo de parte de los dos, ¿eh? Se está jugando como una final, ¿eh? Pero estos chicos se están mostrando todavía el nerviosismo en estos primeros 4 minutos de juego. Amione con la pelota, hacia adelante para Benítez. Va Benítez, juega la divide y termina recuperando Carvalho. Domina la pelota Brasil con De Oliveira. La pelota se había ido, a mi entender no, pero aparentemente el jugador brasileño no se queja. Por ende, había excedido los límites del campo de juego, Pablo. Y a ver si se va la pelota. Me parece que no, ¿eh? No sale toda. Reglamentariamente tiene que salir toda la circunferencia. Recupera la pelota Argentina. Va Godoy, el goleador. El pase en diagonal. Termina sacando la defensa brasileña. Le queda el balón nuevamente a Silvio de Freitas, pero antes retrotrae la jugada porque había tiro libre. Ya lo hicieron. Jugando la pelota Carlos da Silva. Al medio para Pinto. Juega el balón con Renan da Silva. Sale jugando la defensa de Brasil. Pinto. Pinto se le termina yendo larga la pelota a Pinto. Va a ser lateral que le corresponde a Argentina para hacerlo como siempre. Desde el costado derecho, Valentín Benítez. En imágenes, el técnico brasileño. Paulo Andreassi, que está pensante en estos primeros minutos de juego. Viene Carvalho, lo marca ya la Carvalho y la apertura para Carlos da Silva. El pelotazo con pierna derecha. A correr por aquel sector se viene Toledo Costa. Costa lo marca Vera, se frena Costa, sigue el pase al medio. Juega la dualidad, se tira Vera, termina recuperando, quiere sacar a Mione. La rebotaba Palacios, ahora sí. Medina y la pelota hacia adelante. Termina rebotando en la humanidad del jugador brasileño. Va a ser reposición desde el costado. Le corresponde a Argentina para hacerlo el jugador de River, Luciano Vera. Pero me voy a hacer un toquecito a la zona baja. Primeras impresiones del partido para los técnicos, Maxi. Como decía Pablo, el Andreassi, el técnico de Brasil, inmediatamente a Diego. Diego, a tomar la pelota, Placente, en silencio. Jugando la pelota Brasil, se viene de Oliveira, se frenó muy bien el centro cruzado, él termina pegando en el pecho al jugador argentino y el que termina sacando ese balón era Ayala. La va a buscar Ceballos, pasó, son 3 contra 2. A ver qué hace Ceballos, pasa a toda velocidad, remate de Ceballos. Se termina yendo desviado del palo derecho del arquero Cristian de Lima sin problemas. El arco de Brasil, Pablo. Buena intención del seleccionado argentino. La recuperó Ceballos en mitad de cancha, encaró con mucha potencia física, se llevó a todo el mundo por delante y bueno, cuando tenía tal vez pase a la izquierda para su compañero, decidió pegarle directamente al arco. No le salió bien el remate, pero fue buena la intención que tuvo el jugador argentino. Toledo Costa con la pelota, hacia atrás para Carlos da Silva, otra vez Costa. Hacia atrás va a venir el pelotazo. Terminan jugando en cortito la dualidad y sale limpiando muy bien el juego Brasil. Quería anticipar Vera, la pelota le termina quedando a Martín Peglow, la juega hacia atrás. Va el capitán de Brasil, el pelotazo en diagonal, saca de cabeza Benítez. El que la quiere bajar es Pinto. Viene jugando de Oliveira, recupera muy bien Benítez. Jugando la pelota con esfuerzo, otra vez con fortuna el rebote para Argentina. Es bueno el pase largo, corre Godoy, picaba en posición adelantada. Es lo que indica el juez de línea.
Va a ser tiro libre, le corresponde a Brasil, Pablo. Y creo que sí, estaba adelantado, totalmente. Un par de pasos adelantados Godoy, que termina yendo a buscar la pelota cuando estaba totalmente en posición adelantada. Deben despertarse los chicos argentinos porque esto no puede suceder, quedar dormidos arriba esperando que les llegue la pelota. Amione y la devolución de cabeza, la baja muy bien Palacios, en cortito para Medina, se viene el de Boca. Se viene el de Boca, viene Medina con la pelota, jugando para Palacios. La aguanta Matías Palacios y encara el ataque argentino. Esforza, el pase largo es impreciso y llega hasta las manos del arquero de Lima, que va a salir jugando sin problemas para el seleccionado brasileño. Es incesante el ingreso del público, vean las tribunas, realmente. Es muy bueno el marco del público ya a esta hora y sigue habiendo mucha gente afuera todavía. Devolviendo la pelota para Argentina, Mione. La apertura para Benítez con alguna dificultad hasta Ríos Novo. Ríos Novo se le escapa la pelota. Termina metiendo el puntinazo con fortuna porque era buena la presión de Carvalho, Pablo. Era muy buena la presión de Carvalho y más cuando se le adelantó la pelota al arquero Ríos Novo. Ahí no la para bien. Se le termina adelantando un par de metros y lo presionó Carvalho para intentar inquietar al arquero argentino. La salida para Brasil, ya toma la pelota. En imágenes ahí lo veíamos a Rocco Ríos Novo, uno de los mejores arqueros que ha tenido el sudamericano sub-15, este arquero argentino. Va a ser tiro de esquina, le corresponde a Brasil. Para hacerse cargo de la ejecución, Mair de Oliveira. Vamos a ver qué sucede. Con pierna derecha le va a entrar de Oliveira. Va a venir el pelotazo adentro del área. Se mueven todos, Renan da Silva. Viene el centro al punto del penal, termina sacando Palacios de cabeza. Pasa el peligro para Argentina, pero vuelve a tocar Brasil. El centro nuevamente adentro del área, tras Tabillaba, Ríos Novo. Pero por suerte la pelota pasó desviado del palo derecho del arquero que veíamos en imágenes, Pablo. Veíamos la llegada de la selección brasileña, que cada vez ataca con más hombre. Ahí vemos el centro. Ríos Novo deja pasar la pelota. No había ningún brasileño allí como para intentar conectar el balón. Se salvó la selección argentina. Jugando la pelota de cabeza, ahora la va a buscar Carvalho, recupera esfuerzo, bien por el capitán argentino. Domina la pelota Palacios, alguna patadita se ligó a la pasada y ahora sí. Después de la segunda patada, el árbitro la termina cobrando, Pablo. ¿Y no era para tarjeta esto? No mostró tarjeta Maxi allá abajo, ¿no? No, para nada, ahí le llama la atención el árbitro del partido, el número 5. Estamos hablando Silva de Freitas. Ahí está. Vemos, la infracción fue duro, fue con la plancha dura allí. Me parecía merecedor de alguna tarjeta. Tiro libre para Argentina para pegarle esa pelota. Va a ir Maxi Ayala, hoy titular en el elenco dirigido por Diego Placente. Ayala para hacerse cargo de la ejecución. El pelotazo largo para la corrida de Benítez es impreciso. La va a cubrir Pinto y ese balón se va a ir por línea final. Saque de puerta que le corresponde al seleccionado brasileño. Hasta el momento, pocas aproximaciones de peligro por ambos equipos, Pablo. Sí, un poquito más incisivo ha sido Brasil. Todavía con ese remate de Ceballos de larga distancia, no ha sido tan claro el juego de la selección argentina. Por ahora, el arquero brasileño está tranquilo. No ha llegado a la selección argentina. Juega la pelota de cabeza Brasil, la quiere bajar y el que la va a buscar ahora era Fonseca de Sousa. Recupera el balón Argentina. Termina perdiendo el capitán, el que viene Verón. Va Verón, el centro cruzado, el cabezazo adentro del área de Martins Peglow. Termina no llevando complicaciones, por suerte, al arco de Ríos Novo, Pablo. Y bueno, este Martins es realmente, como lo decía Maxi, el goleador de la selección brasileña con 4 goles. Es realmente peligroso el centro delantero que tiene Brasil. En esta le quedó un poquito atrás la pelota, el cabezazo no fue cómodo, por eso termina defendiendo bien la selección argentina allí. Se termina tirando con alma y vida al piso. Luciano Vera llega hasta el costado del balón. La reposición era para Brasil, que la malogró el capitán de Brasil. A ningún compañero se la tiró esa pelota. Domina sin problemas Ríos Novo. El arquero argentino va a tomar contacto con el balón. La pide adelante Godoy. Ahora sí viene el pelotazo. El que la va a buscar es Godoy. Gana de cabeza Godoy. La luchaba con Silva de Freitas. Termina rechazando ahora Ayala. La baja Toledo Costa, hacia atrás para Carlos da Silva. El capitán de Brasil la juega hacia adelante, devuelve de cabeza Vera. Medina,
Se viene Medina, Vera, Ayala, pasó muy bien Ayala, juega corto para Esforza, se viene Palacios y puede ser buena, termina recuperando la pelota Brasil. En el retroceso muy bien por Carvalho. Pinto, termina recuperando la pelota, se equivocó Pinto, pero está rápida la defensa de Brasil, Pablo. Sí, está bastante rápido y los delanteros argentinos también, están rápido, bastante movedizo todos. La pelota de Carvalho hacia adelante, el que salta de cabeza es Amione. El que busca la pelota suelta es Ayala, termina perdiendo, pero Benítez recupera la pelota para Argentina. Medina, Amione, Flores. Si viene Francisco Flores, el pelotazo con pierna derecha. La devolución de Pinto, en cortito la quiere jugar con Verón. Tiraba algún codito, me parece, Verón, que terminaba pegando en el pecho de Benítez. Pero el árbitro no lo vio y va a hacer reposición de manos, que lo va a estar haciendo el número 6, Pintos. Hacia adelante, Carvalho la devolvía para atrás, despeja Benítez. La va a buscar Palacios, puede ser buena para Argentina. El pelotazo para que corra Godoy, va Godoy, va Godoy, va Godoy. La lucha entre dos y termina perdiendo. El que despeja es Renan da Silva. Devuelve Benítez. Ceballos. Va el goleador argentino, va Ceballos. Aguanta la pelota ante la marca de Silva de Freitas. Juega en corto con Godoy. Esforza. Esforza y el pelotazo fue largo. Termina yendo por línea final. La salida le corresponde al arquero de Lima. Y vemos ahí la jugada entre justamente lo que había sido el pase de Esforza, que termina metiendo una pelota encortada a las espaldas de los defensores brasileños, pero no lo entendió Godoy, por eso no llegó a picar para buscar la pelota. Llegando a los 14 minutos del primer tiempo, la final del Sudamericano Sub-15 entre Brasil y Argentina está igualada en cero. Se viene corriendo Verón, bien por Benítez, La recuperación, los gestos de aprobación de todo el público con los aplausos. Palacios, Benítez, hacia atrás para Flores. Domina la pelota, más atrás lo encuentra Ríos Novo, viene la pelota para el arquero de Argentina. Flores. Flores. Sigue con el balón el número 2 argentino. Se viene Flores, el pelotazo largo. El que la va a bajar es Palacios. Muy bien por Palacios. Ayala. El cambio de frente para la proyección de Vera. Se viene Vera. El sombrerito bien por Vera. El pase al medio para Palacios. Retrocede muy bien Silva de Freitas que saca de cabeza. Pero la posesión otra vez del balón es de Argentina. Medina. Viene Medina. Sigue Medina en cortito. Con Esforza. Va el capitán, el jugador de Newell's. Vera, hacia atrás para Mione. Le pregunto a Maxi, ¿cómo se vive el partido en el banco de suplentes? La verdad, digo, placente, tranquilo como todo el torneo, sorbitos de agua y sigue aplaudiendo a sus jugadores por el lado de Andreas, el técnico de Brasil, de un lado a otro, dando indicaciones permanentemente. Termina devolviendo de cabeza, recupera muy bien la pelota argentina, ya la es impreciso, pero se durmió la defensa de Brasil, se viene Palacios, termina recuperando muy bien Renan da Silva, la va a luchar Esforza, gana Esforza en el piso, pero el árbitro interpreta que con infracción, mientras lo vemos tirado en el piso un jugador brasileño, Maxi. Sí señora, su número 8, Atalles Macedo Toledo en el suelo. Muy bien, ahí fue fuerte Esforza. Abajo, intentar quedarse con la pelota. En una tarde realmente agradable en San Juan, de no ser por el viento sur que está corriendo a esta hora de la tarde, tenemos 30 grados 6, ha sido una tarde calurosa, pero se va poniendo hermoso cada vez más la tarde. Aguardame que es bueno el pase para Godoy, va Godoy, se tira con alma y vida del piso. El jugador de Brasil acaba de salvarse del scratch. Era buena la jugada de Argentina. Cerrado el partido hasta el momento. Lamentablemente no llegó esa pelota hoy, Pablo. Siempre le está faltando un poquito a Argentina. Las contras argentinas son realmente buenas. Este pase de Palacios para Godoy que no pudo llegar. En definitiva, Argentina siempre está, le está faltando un poquito más para llegar con peligro al arco defendido por De Lima. Está viviendo la final del Sudamericano Sub-15 a través del streaming del gobierno de la provincia de San Juan y también en vivo para TNT Sports. Jugando la pelota Benítez, hacia atrás para Flores. En corto para Palacios. Esforza. Flores. Amione va al central de Belgrano. Para Flores. Se tira por la banda derecha, hacia adelante lo encuentra Palacios. Viene Palacios, el buen número 10 que tiene Argentina. Termina recuperando la pelota Silva de Freitas. Suelta, la va a encontrar de Oliveira. La apertura para el capitán Carlos da Silva. Hacia atrás, el balón para Dos Santos. Toledo Costa, Pinto. Se viene Pinto,
El pase largo para Carvalho. Quería recuperar el jugador argentino, pero sigue la posesión del balón favorable a Brasil. La proyección por la banda derecha es de Carlos da Silva. Toledo Costa. Va Toledo Costa. Punta, dispara, el remate de Toledo Costa. Sin problemas, miraba ese balón Ríos Novo hasta que llegó a la línea final, Pablo. Buena intención del jugador brasileño. Ahí vemos la reiteración. Ahí va Toledo. Le pega desde muy lejos, ¿eh? Podría haber avanzado algún par de metros, pero en definitiva decide pegarle desde muy lejos Toledo y se termina yendo realmente cerca el remate del jugador brasileño. En 17 minutos, tal vez esta ha sido la más clara de todo el partido, ¿eh? Con este remate de larga distancia. Saca Benítez, la va a aguantar Godoy de espalda, sigue Godoy, gira muy bien el de Rafaela. Termina perdiendo la pelota, pero con infracción. Es lo que indica el árbitro del partido. Va a ser tiro libre, le corresponde a Argentina, Pablo. Sí, señor, ahí vemos la infracción. La aguanta el jugador argentino Godoy. Entre el jugador número 6, brasileño Pinto de Jesús, le termina cometiendo la infracción al jugador argentino. Recupera Verón, la va a buscar Carvalho. El pelotazo largo de Carvalho, la va a correr a Amione, limpia el juego a Amione. Este gran central que tiene Argentina, y había falta en ataque de Martins Peglou, este goleador brasileño, y queda tendido en el piso, Maxi. Sí, señor, muy sentido el goleador de Brasil. Nuevamente lo van a atender, está sentido Peglou. Muy buen corte de allí de Amione, ¿eh? Realmente un corte bárbaro, porque si no, allí el jugador brasileño Martins podía irse cara a cara con el arquero Rocco Ríos, el argentino. Realmente fue muy bueno, providencial el corte del jugador argentino. Aprovechan los jugadores argentinos a hidratarse y, por supuesto, a recibir alguna indicación. Ahí vemos este sombrerito del jugador argentino, el número 21. Estamos hablando de Luciano Vera, que juega por el carril izquierdo en el seleccionado de Diego Placenta. Ahí vemos el marco de público, ¿eh? Realmente es muy bueno para ver y presenciar esta final del Sudamericano Sub-15 aquí en el TNT Sport y también en el streaming oficial de la provincia de San Juan con los relatos de Diego Ruiz. Los comentarios del señor Pablo Carqui en la zona baja, Maximiliano Castro también. El cumpleañero Castro, ¿no? Hoy está de cumpleaños. Muy bien, feliz cumpleaños, Maxi, ¿eh? Muchas gracias, compañeros. Ahí está, festejando el cumpleaños, Maxi, con el equipo que está llevando la transmisión a través del streaming del gobierno de la provincia de San Juan y, por supuesto, también en el aire de TNT Sport. Atención, Diego, me parece que se viene Cayo Jorge Pinto Ramos. No va más Peglou, el número 9. Se viene el 19 en el campo de juego, ya haciendo los trabajos precompetitivos, hablando con Andrea. Sí, se viene el 19. Ahí está. En cualquier momento se vendrá la primera modificación del partido y obligada. Lo vemos a Martín Peglou. Ahí lo vemos en imágenes a Cayo Jorge, el jugador brasileño, Pablo. Bueno, no es bueno para el espectáculo que se termine yendo Martins, pero sí para Argentina, ¿no? Porque es un jugador temible, este chico que se va a ir lesionado en cualquier momento tras el cruce de Bruno Amione, que evidentemente o le pegó o cayó mal el jugador brasileño, ¿eh? Por eso se terminó quedando en el piso, porque está muy sentido realmente y va a ser reemplazado en cualquier momento. Bueno, ahí lo vemos que lo retiran en camilla a Martins Peglou, este delantero, Maxi, que es el goleador de Brasil. Sí, señor, marcó 4 goles, también convirtió en las semifinales, que Brasil le terminó ganando 2-1 a Paraguay. El segundo gol lo convirtió precisamente el número 9. Ahí Flores pidiendo el aliento, ¿no? De todo el público recién, el central argentino, jugador de San Lorenzo, que en el día de ayer estuvo junto a Palacios y Rufino Lucero, los 3 jugadores de San Lorenzo, disfrutando del partido entre San Lorenzo y San Martín, Pablo. Han hecho una muy buena dupla de centrales, ¿eh? Ojo, para tener en cuenta en un futuro no muy lejano, la dupla de centrales esta entre Amione y Flores. Realmente interesante la dupla de centrales argentina. Se viene el cambio, Diego, a la cancha el número 19, Cayo Pinto por el 9, el goleador de este equipo con 4 tantos, Martín Peglou. Ahí está la primera modificación entonces, tempranita la modificación y obligada, por supuesto, para el director técnico brasileño. En 22 minutos del primer tiempo, 0-0 hasta el momento del encuentro. Domina el bolón Godoy, va Godoy, lucha la pelota Godoy, lo marcan 2, termina yéndose por el costado. Rosaba finalmente en Silva de Freitas.
reposición de manos le corresponde a Argentina. Para hacerlo, va Benítez. Y en imágenes, ahí lo vemos, a Martín Peglow, justamente caminando con dificultad todavía. Muy dolorido, realmente. La lesión que lo deja fuera de la final del Sudamericano Sub-15. Pobre chico, pobre el chico brasileño que se termina perdiendo la final en tan solo 20 minutos de juego. Va a ser lateral que le corresponde a Brasil. Juega la pelota hacia adelante, el que la va a buscar en la primera intervención era Caio Jorge. Termina rechazando Benítez. Llega el balón para el número 3 de Brasil, Dos Santos. La apertura para el capitán brasileño. Juega en cortito, Renan da Silva y viene Pinto. Pinto y la pelota hacia adelante. Va Caio Jorge, termina recuperando Argentina. Ayala. Ayala, hacia adelante el balón, le rebotaba a Silva de Freitas. Sigue con el balón, viene el pelotazo para Carvalho, se viene Carvalho. Es buena la apertura, el remate, Ríos no, la floja respuesta, pero dominó en dos tiempos. Iba a buscar el rebote el delantero brasileño. Por suerte, Rocco Ríos Novo dominó el balón, Pablo. Y esta sí es la más clara cuando vemos al arquero argentino muy sentido. Vemos la repetición, una gran apertura de Carvalho para el remate de su compañero. Allí vemos justamente a De Oliveira rematar, la quiso poner arriba en el ángulo, pero no le salió justamente la dirección. Fue a las manos del arquero Rocco Ríos, que termina conteniendo la pelota, pero termina quedando dolorido en su mano, ¿no, Maxi? Es así, termina quedando adolorido en su mano el arquero. Exactamente. Cuando aparecía De Oliveira en el rebote en el segundo tiempo, Ríos Novo está sentido, pero ya se pone de pie nuevamente el arquero. El 1 de Argentina. El pelotazo de Ríos Novo. El cabezazo. Y termina buscando la pelota Matías Palacios. Va el jugador de San Lorenzo de Almagro. Domina la pelota Palacios. Gira sobre su eje y juega hacia atrás. Amione, Palacios, domina el 10 argentino, 0-0 hasta el momento el partido. El agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible la organización de este Sudamericano Sub-15 en la provincia de San Juan, AFA, Conmebol y UEFA, con la participación histórica de los dos equipos europeos, República Checa en el grupo A y Croacia en el grupo B, que se jugó en la provincia de Mendoza. Escapa muy bien de la marca Medina, se viene Medina, el pase largo para que venga Godoy. Godoy tira al individual y termina rebotando la pelota. Renan da Silva. Salida le corresponde al conjunto argentino. Gran esfuerzo del gobierno de la provincia de San Juan. También las felicitaciones para el gobernador Sergio Uñac y el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, que vienen haciendo un trabajo magnífico para la provincia. El pelotazo de Vera, sale el arquero. Y la pelota la va a buscar Godoy. Va Godoy con el balón. Lo marcan dos. Ceballos y el centro. ¡Oh! Aparecía en el primer paro Godoy. Increíble, no alcanzó a rematar con precisión y la pelota se fue desviada, Pablo. La más clara de la Argentina esta, ¿eh? 25 minutos marca el reloj. Se equivoca el arquero primero en retener la pelota en el campo de juego. Después viene el centro al primer palo y aparecía Godoy para puntearla allí. No fue con dirección la pelota, la quiso puntear para mandarla al fondo de las piedras, pero realmente no fue buena la definición del jugador argentino, pero sin duda la más clara del combinado nacional. La pelota viene dominándola, Esforza. Se viene Esforza, es bueno el pase en profundidad para Godoy, el pase al medio, se termina cayendo. Ceballos y recupera la defensa de Brasil. Finalmente rebotaba en Esforza. Va a ser salida desde el fondo. Para el gran arquero brasileño, recién en imágenes estamos hablando, desde Lima. 0-0 hasta el momento el partido. Final muy cerrada. Diego. Sí, Maxi. Uno de los más altos de Brasil. 1,90 m el arquero de Lima. El más alto claramente el arquero alternativo. Pereira con 1,93 m. Con tan solo 15 años esa altura, ¿no? Jugando la pelota Palacios, antes había una infracción, dice el árbitro del encuentro, va a ser tiro libre. Le corresponde a Brasil, en imágenes, el gran delantero Matías Godoy. Saca de cabeza Vera, la va a buscar Da Silva. La juegan hacia adelante para Caio Jorge, termina cayendo Amione. Me parece que pisó mal Amione y ahí justamente cobra infracción el árbitro del encuentro, Pablo. Vamos a ver cómo fue justamente esa infracción que termina marcando el árbitro venezolano. Estamos hablando de Alexis Herrera. Ahí vemos la reiteración. El cabezazo, sí, le pega arriba. El manotazo
el jugador 19 brasileño, por eso termina cobrando una infracción el árbitro venezolano. Va buscando de cabeza para sacar Dos Santos. Devuelve ahora para Argentina, ya la domina Silva de Freitas, la juega hacia adelante, el rechace es de Luciano Vera, la buscaba Godoy, domina la pelota ahora Brasil, pero recupera Argentina con Vera. Hacia adelante la pelota, es impreciso el pase, recupera Da Silva, Pinto. Pinto, sigue con la pelota Pinto, el pelotazo largo para que corra Carvalho. Retrocede muy bien el balón, Ayala para que despeje Flores. El cabezazo de Godoy, termina perdiendo el jugador argentino. La va a buscar Pinto de media vuelta. Termina tirando esa pelota al lateral. La reposición le corresponde a Argentina. Ya lo hace Benítez. En corto para Palacios. Sigue el buen número 10 argentino. Flores. Ayala. Bruno Amione. La apertura para Vera. Va a tomar la lanza y se ve el ataque. No, juega en cortito para Ayala. Ayala termina perdiendo la pelota, pero el balón suelto lo recupera Esforza, el capitán argentino. Medina. Hacia atrás para Ayala. Limpia el juego. En el círculo central Flores. Domina Flores la pelota. Ayala en cortito. El pelotazo con pierna zurda termina rechazando Dos Santos. Carvalho de cabeza y Cayo Jorge. Cayo Jorge de media vuelta tiraba hacia adelante. El flojo despeje de Flores termina trastabillando. Luciano Vera, el remate sin ángulo del jugador brasileño, sin problemas para el arco de Ríos Novos, Pablo. Y por ahí se queda sin ideas Brasil a la hora de atacar, le cuesta mucho en los últimos minutos, salvo este remate cruzado, quiso buscar a alguno de sus compañeros, pero no había nadie, no llegaba nadie, la pelota cae mansa en las manos del arquero Rocco Ríos, pero se queda sin ideas Brasil, ¿eh? Lo tiene bastante bien controlado Argentina en tres cuartos de cancha. Terminaba sacando de cabeza Pintos. Lateral le corresponde a Argentina, ya lo hizo Benítez. Flores. Bruno Amione. Ya amonestado en el partido, Maxi, ¿no? Sí, señor, el único del encuentro, el 3 argentino. Amione. En corto para el capitán, va el jugador de Newell's, Esforza. Palacios. Palacios con el balón, juego cortito para Benítez. Iba a buscar la dualidad, pero Benítez no lo vio. De media vuelta la revienta hacia adelante. De cabeza devuelve Pintos. La baja de pecho Godoy. Se va Godoy. Va a llegar al fondo Godoy. Va Godoy. Sigue Godoy. Quiere girar. No lo dejaron. Hacia atrás lo encuentra a Medina para darle una mano. Palacios. Adentro. Tira el taco. La sigue luchando Argentina. La recupera Godoy. Va Godoy. Lo marca Pinto. Recupera el de Brasil. La pelota va a quedar dentro del campo de juego. Ahora sale. Y terminaba rebotando el jugador brasileño. Y me parece que Godoy estaba hablando de alguna infracción, Maxi. Sí, le protesta permanente al árbitro. Algo curioso te aporto, Diego. El técnico de Brasil, cada llegada, cada jugada de peligro de su equipo, mira inmediatamente su reloj. Llevando ya a los 30 minutos y medio. Hay salida que le corresponde a Brasil. Ya devuelve de cabeza Ayala. La dualidad con Esforza, Ayala. Jugando al medio para Medina. La aguanta Medina, va al de Boca. Se viene Medina, la apertura para Benítez. Hacia atrás para Flores. Maneja el partido y la posición está siendo para la selección argentina, Pablo. Por eso te decía, Argentina lo tiene bastante bien controlado el partido. Ya faltando cada vez menos para el final. 10 minutos tan solo para el final. Recordamos que se juegan en este sudamericano de menores tan solo dos tiempos de 40 minutos. Y se permiten 5 cambios a lo largo de todo el partido por cada una de las instituciones. Ahí la salida le corresponde a Brasil mientras vemos a un jugador que está dolorido, Maxi. Sí, señores, es el número 2 argentino. Estamos hablando de Flores. Ahí vemos la infracción justamente. Queda dolorido el jugador argentino después de que lo pisa el jugador brasileño. Nuevamente reposición de manos. Le corresponde a Brasil. Para hacerlo va Pinto, juega en cortito la pelota. Quiere girar Carvalho, lo marcaba ya, la sigue Carvalho, la calecita de Carvalho. Tiro libre afuera del área, la infracción era del jugador argentino. Tengo mis serias dudas, le digo. Muy peligroso el tiro libre para Brasil ahora. Vamos a ver en un ratito nada más. La repetición se la lleva allí el jugador brasileño, forcejeando con el jugador Ayala. No sé la infracción que termina cobrando el árbitro venezolano. Los dos van forcejeando en busca del balón. El jugador argentino termina rechazando la pelota y el árbitro le termina dando un tiro libre muy peligroso a Brasil cerca del área.
Tiro libre, peligroso, como decía nuestro comentarista Pablo Carqui. Le corresponde a Brasil, dos hombres en la barrera, coloca a Ríos Novo. Va a entrarle esa pelota de Oliveira, si no me equivoco, Maxi. Sí, señor, de Oliveira va para darle con pierna derecha. Para entrarle ese balón de Oliveira, dos hombres en la barrera. El árbitro midiendo la distancia reglamentaria, agazapado dentro del área, lo veíamos, a Ríos Novo. Va a venir el tiro libre de Diego Oliveira. La indicación ahí de Diego Placente, desesperado, me parece que está pidiendo alguna marca, Maxi. Sí, porque inmediatamente sumó un defensor en la ofensiva de Brasil, su técnico. Se va a venir la ejecución de Diego Oliveira. Con pierna derecha, dos hombres en la barrera. Tirado por el palo izquierdo, Ríos Novo. El centro. Scratch, buen centro de Oliveira, apareció dentro del área chica para empujarla el que ingresó en el primer tiempo, Cayo Jorge, para marcar ventaja, saca diferencia a Brasil, le gana en la final del Sudamericano Sub-15 Argentina 1-0. Y decíamos que era realmente peligroso el tiro libre que le había dado el árbitro venezolano a Brasil sin merecerlo, no era infracción. Y vemos el tiro libre y el toquecito sutil de Cayo Pinto. A los 33 minutos, Brasil se pone en ventaja justamente con este toquecito sutil del jugador Pinto para Brasil. Pierde 1-0 el seleccionado argentino ante Brasil. Recién el gol de Cayo Jorge. El tercero en su cuenta personal en lo que va del Sudamericano Sub-15, Diego. Ahí está. El tercero en su cuenta personal, decía Maxi Castro, que está en el campo de juego para darnos todas las novedades y la información al instante de lo que está pasando en aquel sector y, bueno, los datos de color como el de recién. Viene jugando la pelota Palacios, hacia adelante la va a correr Ceballos, va el goleador argentino, sigue Ceballos, la tira hacia adelante, la sorteó a la pelota y recupera Dos Santos. El pelotazo largo de Dos Santos se termina yendo por el costado. Reposición para Argentina. Y después de este gol, a Argentina le va a costar muchísimo. A mí me gustaría ver en un rato nada más, cuando el señor director lo disponga, la infracción que después arroja el gol brasileño. Vamos a ver, yo quiero volver a ver la jugada para ver si es infracción o no. Maxi, mientras tanto te pregunto, en los bancos de suplentes, ¿cómo se vivió el gol? Bueno, la verdad, todo el banco de suplentes de Brasil abrazando a Cayo Pinto, el autor de la conquista, y en el lado de Argentina inmediatamente Diego Placente mandó a mover los suplentes, los alternativos que tiene el técnico argentino. Ahí está. La pelota se terminaba yendo por el costado para hacer el saque de manos Benítez. Vamos a ver. Lo tiene cerca Ceballos. Decide hacerlo largo. Termina sacando de cabeza la defensa de Brasil. De media vuelta quería reventar de Oliveira, pero aparece para cerrar Benítez y esa pelota se va al costado. Ahora el saque de manos le corresponde a Brasil. Para hacerlo va Pinto. El saque largo de Pinto. La iba a buscar de cabeza Carvalho. Recuperaba Ayala y termina rechazando. Toledo Costa recupera otra vez el balón Argentina. Todavía en el aire. Palacios en cortito para Medina. Medina para Forza. Palacios. Había falta, dice que no el árbitro del partido. Silva de Freitas. La pelota le queda a Toledo Costa. La tiraba hacia adelante. La sortea y la recupera Benítez. Palacios. Se viene Palacios, es bueno el pase en profundidad, adentro del área va Godoy, se tira. Pero esa pelota ya se había ido y va a ser salida, le corresponde a Brasil. Cuando vemos la infracción, Pablo, ahí nuevamente. Vemos. El forcejeo, el forcejeo para mí no es infracción, para mí no lo tocan y ahí vemos el gol. El toque sutil ahí de taco, le pone el taco, no salió firme el arquero Rocco Ríos y termina convirtiendo el primer gol del partido Brasil. Ahí está, en imágenes, el gol de Brasil, que hasta el momento le está dando el campeonato sudamericano sub-15. Sería el quinto para el seleccionado brasileño, Maxi. Sí, señor, sería el quinto, porque ya lo ganó en Colombia en el 2015, lo ganó también en Bolivia 2005, en Brasil precisamente en el 2017, como decíamos, en el 2015, antes lo había ganado también en el 2011 en Uruguay. Reposición de manos le corresponde a Brasil para hacerlo desde aquel costado.
va Carlos da Silva, el capitán de Brasil. Cerquita lo tiene a Toledo Costa. ¿Vendrá la pelota para él? Sí, efectivamente. Toledo Costa gira y va. La apertura para la proyección de Pinto. Se viene Pinto. Lo tiene abierto a Oliveira. El remate de Pinto. Río Novo. Sin problemas. Dominas en dos tiempos, Pablo. Se estiró. ¿Cuán largo es? Rocco Ríos para intentar contener el balón. Que de hecho así lo hizo, ¿no? Realmente una muy buena tajada del chico argentino. Tras el buen remate del jugador brasileño, ya estaba a la casa. Ahí nuevamente el autor del gol, Caio Pinto, para intentar marcar el segundo. Brasil le cuesta ingresar, salvo con estos remates de larga distancia, le cuesta ingresar. Y el gol llega en el momento que mejor estaba jugando Argentina. Vendrá el tiro libre favorable a Brasil. Antes había una infracción, la vemos en imágenes. Ahora sí, ya movió Brasil. Dos Santos. Dos Santos, la apertura para Carlos da Silva, el pelotazo. El que la va a buscar es Verón, tirado por el sector derecho ahora. Silva de Freitas, es bueno el pase en profundidad para Verón, va a venir el centro y se tira Luciano Vera para cortar y que ese centro no llegue hasta el área de Ríos Novo. Va a ser tiro de esquina. Le corresponde al seleccionado brasileño. Para hacerse cargo de la ejecución va el número de 11, de Oliveira. Ya vamos a estar consultándole a Maxi. Lo vemos ahí dentro del área a Caio Jorge, el autor del gol brasileño que hasta el momento le está dando la victoria al scratch. Viene el centro de Oliveira al primer palo con los puños. Sale Ríos Novo y va a buscar de cabeza por aquel sector Ceballos. Le va a quedar a la defensa de Brasil el balón. Pinto la vuelve a meter adentro del área. Amione la sacaba de cabeza. Y para despejar con pierna zurda, Vera. Palacios, Palacios, es bueno el pelotazo, si corre Ceballos puede estar, a ver qué pasa con Ceballos, ganó la pelota pero termina haciéndola rebotar muy bien el defensor brasileño, va a ser salida, le corresponde a Brasil, ahí vemos los relevos, Maxi, ¿cuáles son los cambios que tiene Diego Placente para este partido? Inmediatamente después del gol, menos los arqueros alternativos, estamos hablando de Loza y Gómez, los mandó a mover, Lucero, Valdés, Orozco, Versace, Herkovic, Ruiz Díaz, Krilanovic, Benítez y Fernández a moverse los suplentes de Argentina. Tiene muy buen recambio Argentina, lo ha demostrado a lo largo de todo el sudamericano. Cada vez que han ingresado los chicos han rendido y muy bien en el equipo de Placente. Va a ser reposición de mano nuevamente para Argentina. Para hacerlo va Valentín Benítez. Está Krilanovic en el banco, otro de los goleadores que tiene el seleccionado argentino. Ya le voy a estar preguntando a Maxi cuántos goles tiene. Sí, señor, el de Lanús. Estamos hablando de Juan Pablo Krilanovic. Tiene dos goles en lo que va del torneo. Cuando se van a jugar, tres minutos más. Vamos hasta los 43, señores, entonces. Recordemos que en este sudamericano sub-15 se implementó un nuevo reglamento. Dos tiempos de 40, por eso le digo hasta los 43, sumado a los tres minutos que acaba de levantar el letrero del cuarto árbitro. Va corriendo da Silva, la juega al medio. Silva de Freitas, la proyección es de Pinto. Se viene Pinto con el balón, el centro con pierna zurda, termina rebotando en Palacios. Y el que la va a buscar es el capitán argentino, le comete infracción, se le terminó tirando encima. Carvalho, ya hicieron la jugada larga para que la vaya a correr Godoy. Sale el arquero de Lima sin problemas para quedarse en el balón para la selección de Brasil, Pablo. Pero lo van a terminar matando a Godoy así, con tantos pelotazos. Después del gol, brasileño, ha crecido Brasil. Se ha quedado en el juego la selección argentina que abusa del pelotazo ya en la parte final del primer tiempo. Dominando la pelota argentina con esfuerzo. El cambio de frente es bueno. La baja Luciano Vera. Busca la dualidad con Medina, pero decide volver el juego hacia atrás. Limpia con Ayala. Ayala para Medina. Se viene Medina con pierna derecha. Cerca lo tiene a Palacios, viene la pelota para él, lo tiene abierto a Benítez. La pelota es para Godoy, pasa Benítez, va a venir el centro de Benítez, se tira Benítez. Con alma y vida al piso y terminaba reboteando el jugador argentino en imágenes. Reposición de manos para Brasil. 1-0 hasta el momento. Gana el scratch cuando resta un minuto y medio para que finalice el primer tiempo. Lo está viviendo a través del streaming oficial del gobierno de la provincia de San Juan. También en vivo para TNT Sports. Jugando Ayala, esfuerza, Ayala, esfuerza. La aguanta de espalda el capitán argentino. Hacia atrás lo encuentra a Flores. Benítez,
Benítez va a buscar el pie a pie. Termina ganando Toledo Costa, pero... me parece que finalmente rebotaba el jugador brasileño. No sé cómo lo viste vos, Pablo. Bueno, lo vemos entonces. A ver, la maneja allí el jugador brasileño. El argentino, digo, y le rebota la pelota al brasileño. Era lateral para el conjunto argentino. Ceballos, el remate de media distancia. Se va muy por arriba del travesaño del arco que defiende de Lima. Sin problemas la llegada del seleccionado nacional. No ha sido bueno el arbitraje del venezolano en este caso. Tampoco en este caso lo ayuda su asistente número uno, Tunio Moreno. Digo, no ha sido bueno porque a mi criterio al menos no fue infracción cuando vino el gol brasileño. Según hemos visto la repetición en un par de oportunidades, no vemos la infracción del jugador argentino sobre el brasileño y después, a consecuencia de eso, viene el gol de Brasil. Hablabas de Oscar Ezequiel Ceballos, jugador de Boca, máximo artillero de la selección argentina con 5 goles, el de Santiago del Estero. Termina rechazando la pelota Carvalho, llega hacia el costado. Vemos el banco de suplentes que ya se estaba parando porque está en tiempo cumplido y en este preciso momento el árbitro del encuentro hace sonar su silbato indicando que ha finalizado los primeros 40 minutos de esta final del Sudamericano Sub-15. Hasta el momento la victoria parcial es del Scratch, 1-0. El gol lo convirtió Cayo Jorge Pinto, el que ingresó en el primer tiempo por el lesionado Martín Peglow, este jugador que era el máximo artillero, como decía Maxi Castro, en el campo de juego y que tuvo que ser suplantado por una lesión que no pudo continuar en el campo de juego. Mientras tanto, los chicos se van retirando de a poco, se van metiendo a la zona de vestuarios para el entretiempo. Pablo, un partido bastante peleado hasta el momento, la ventaja mínima desde Brasil por un error defensivo y por ahí una falta inexistente, ¿no? Y por un error arbitral, sí, porque la falta fue inexistente. Es verdad, como dice Diego Ruiz, nuestro relator en la tarde de hoy, en la final del Sudamericano Sub-15, en el cual se van al descanso ganando la selección brasileña, que se está quedando con el título, pero Argentina tiene 40 minutos por delante para intentar revertir la imagen. Imagen que fue realmente alterna en el primer tiempo. Se mostró mejor Brasil en los primeros minutos, después creció Argentina, pasó a manejar la pelota el conjunto argentino, lo dominaba las acciones y después con el gol que termina convirtiendo el equipo brasileño, se cayó nuevamente Argentina. Señores, ha llegado la hora de ver el compacto y el único gol que tiene el encuentro, ahí lo vamos a ver. Minuto 33 transcurría y vemos esta jugada, que lo vamos a ver una y mil veces y a mi criterio no fue infracción. Vienen forcejeando los jugadores brasileños y argentinos. Ahí el número 10 del combinado brasileño Carvalho forcejea con Ayala y finalmente termina cometiendo una infracción a mi criterio inexistente. Y ahí vemos el tiro libre, exquisito al primer palo, no defendió bien la selección argentina, no salió firme el arquero Rocco Ríos y con un toque sutil de taco, Cayo Pinto, que había ingresado a los 21 minutos en reemplazo del jugador número 9 de Martins, termina festejando de esta manera junto con sus compañeros el único tanto del partido con el cual Brasil se está quedando con el título frente a Argentina. Comentó el compacto y el único gol que tiene este partido el señor Pablo Carqui. En la zona baja está Maximiliano Castro. Señores, ha llegado el momento, ha llegado el descanso, ha llegado el entretiempo. Enseguida volvemos con el comienzo del segundo tiempo.
libre y muy independiente. Siento que siempre he podido hacer valer mi voluntad y poder también ayudar y colaborar a que otras mujeres sepan y sean conscientes de que son libres. Aprendí mucho a manejarme en equipo con mis compañeras. Aprendí mucho en las capacitaciones que nos brindó el municipio y también a recibir el cariño y el amor de la gente. La nueva reina del sol del departamento de Chimba es Constanza Olenda Cante. Soy una persona muy honesta, muy sincera y siempre me relaciono con los demás a partir del respeto. La Fiesta Nacional del Sol crea oportunidades en los 19 departamentos, todo el año. Encuentros, espectáculos, capacitaciones y financiamiento para emprendimientos culturales. El sol está de fiesta en toda la provincia. Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan. Bella para mí es una mujer fuerte, es una mujer luchadora que supera cada obstáculo que se le pone en el camino, es una mujer que brilla por sí misma. Si no se daba el momento en el que yo tenía que salir como reina, era algo que me iba a quedar como aprendizaje, como experiencia. Y aprendí lo que es el valorar ciertas cosas que por ahí uno no las ve, el compañerismo de las chicas que yo tenía al lado mío. Así que, bueno, me parece que esas son cosas muy importantes. Nuestra reina departamental del sol es Florencia Valdés. La gente de acá es muy cálida, es muy humilde también, es muy solidaria. Si tuviera que definirlo con una palabra, sería con la palabra familia, claramente. Lo que más aprendí en este proceso fue a caminar porque no había usado tacos nunca. Mi mamá estaba todo el tiempo ahí en la plaza. Se quedaba desde las 7 de la tarde que yo llegaba como hasta las 12, 1 de la mañana que salíamos de los ensayos. Con las chicas nos llevamos muy bien, personalmente las aprecio mucho. Anoche se emocionaron todos. El hermano de mi papá que había ido, mi abuelo, todos estaban muy felices. 19. Represento la perseverancia en la gente positana. Creo que si uno persevera, triunfa. Y la perseverancia me parece muy importante en cada una de las personas. Me considero una mujer libre, ya que yo estoy representando a mi departamento en esta fiesta y soy capaz de poder expresarme. Tengo o siento que tengo esta capacidad. Generamos con mis compañeras un grupo muy sólido. Desde un principio como que interactuamos más de lo que yo pensaba. Todas eran muy simpáticas y sencillas. La reina departamental del sol es Jimena Marisa Rodríguez. Lo que más me gusta de mi departamento es la calidez de la gente, ya que acá todos son solidarios.
familia, todos apoyándome, dándome valor para salir. Había visto la experiencia de las chicas anteriores, me atrajo y bueno, por eso decidí presentar. No me lo esperaba, porque bueno, las otras chicas eran hermosas. Uno siempre tiene obviamente sus ganas de ganar, pero no me lo esperaba y estaba muy emocionada y muy feliz. Me encantaría que a través de mí se refleje lo que es el departamento. Decidí inscribirme porque creo que es una linda experiencia y creo que podemos sacar mucho provecho de esto para el resto de nuestra vida. La relación entre mis compañeras siempre, por suerte, fue muy buena. Minutos antes de comenzar el desfile, me senté en el piso para tratar de relajarme, de calmarme, y pasaron como 5 compañeras al lado mío preguntándome si estaba bien. Y creo que eso demostró el compañerismo y la buena onda que había entre todas las chicas. Reina de Capital, candidata número 4. Bueno, muy bien, estamos en San Juan, esta hermosa provincia, para vivir lo que van a ser los segundos 40 minutos de la final del torneo sudamericano sub-15, que está ganando Brasil al cabo del primer tiempo. Se van a venir algunas modificaciones de momento a otro en la selección argentina como para comenzar a ver qué va a pasar con la selección de Diego Placente en este segundo tiempo, para ver si puede revertir la imagen y dar vuelta el resultado para quedarse con el título, Diego. Exactamente, bueno, ya está la selección argentina dentro del campo de juego. Se van a venir en cualquier momento las modificaciones. Vemos ahí la bandera, la familia de Orozco, ¿no? El que va a ingresar en este segundo tiempo. Mueve el banco, Diego Placente, para ver si puede revertir el resultado y poder llevarse la victoria de este sudamericano sub-15. La familia de Bruno Valdés también, chico, que había sufrido un golpe en el comienzo del sudamericano, pero por suerte ya le dieron el alta y está a disposición del técnico argentino en caso de que sea necesario. Ya vamos a ir seguramente con el banco de suplentes del conjunto de Brasil, también con el banco de suplentes de la selección argentina. La gente muy contenta también. No sé si coincidís conmigo, Maxi, pero sin duda es el día donde más marco de público ha habido, ¿no? No se discute, Diego, la verdad es impresionante la cantidad de público que llegó al Estadio del Bicentenario y, como decías, en lo futbolístico, por ingresar el número 7, Franco Orozco. 2 goles llevan el sudamericano sub-15 en la provincia de San Juan, y además el número 19, estamos hablando de Franco Benítez, que todavía no tiene goles en este torneo. Ahí está. Se viene la primera modificación, Maxi. Sí, señora, la cancha, Franco Benítez, el número 19. Se retira el número 16. Estamos hablando de Cristian Benítez. Y en cualquier momento presentamos la segunda. Ahora sí, la presentamos, Maxi. Perfecto, a la cancha el número 7, Franco Orozco. Se retira el número 17, el máximo artillero de la selección argentina, el jugador de Boca, Oscar Ezequiel Ceballos. Este jugador Orozco le puede dar un poco más de explosión al ataque, ¿no, Pablo? Sí, totalmente de acuerdo, porque Orozco es un jugador explosivo que va a ir en busca de generarle peligro a los defensores brasileños. Arrancó el segundo tiempo, ya movió a Argentina, dominando la pelota Benítez, la juega para Palacios. Palacios, hacia atrás para Ayala, domina el 5 argentino, trastabillando, mete el cambio de frente para la primera intervención de Franco Orozco. Se viene Orozco, busca el pie a pie, en cara por el medio. La buena dualidad, iba a buscar el Forza, termina rechazando la defensa de Brasil. La baja Palacios, sigue con la posesión argentina. Abierto lo tiene a Vera.
Viene la pelota para él, el pase largo para Orozco. La baja de pecho Orozco, se frena Orozco. Le cometían infracción, dice que no el árbitro. Siga, siga. Pero sí, ahora la infracción es del jugador argentino de Palacios, que le fue muy fuerte al brasileño que está tendido en el piso. Sí, señor, está sentido el jugador de Brasil, pero inmediatamente Palacios fue a pedir disculpas. Fue fuerte ahí abajo Palacios a pisarlo al jugador brasileño, no pisó, por eso termina cobrando una infracción en el árbitro venezolano, que no ha tenido un buen primer tiempo. Esperemos que mejore en el segundo. Ya se puso de pie el capitán Carlos Da Silva. El pelotazo de Dos Santos, le iba a buscar de cabeza Cayo Jorge, pero le llega sin problemas el balón a Ríos Novo. Aquí estamos en presencia en este torneo sudamericano sub-15 de las futuras promesas del fútbol argentino y del fútbol brasileño. Futuros crack que vamos a ver seguramente vistiendo la camiseta de cada una de sus selecciones, pero la mayor en algunos años más. La pelota de Da Silva hacia adelante para Carvalho. Pasó Carvalho, sigue Carvalho, muy bien Carvalho. Lo tiene solo a Cayo Jorge, viene la pelota para él. Gol en contra. ¡Gol! ¡Golazo del conjunto de Brasil! A escasos minutos del comienzo del segundo tiempo apareció Cayo Jorge y me parece que da la pelota finalmente el jugador argentino y se le termina metiendo en el palo izquierdo de Ríos Novo. Saca ventaja al scratch. Recién comenzado el complemento. 2-0 le gana Brasil a Argentina. Y baldazo de agua fría para la selección argentina. En el arranque del segundo tiempo vemos gran desborde de Carvalho. Tira el centro en el afán de rechazar. El jugador argentino le rebota la pelota a Cayo Pinto, que había ingresado en el primer tiempo en reemplazo por Martins. De casualidad se la lleva por delante allí Cayo Pinto, cuando el jugador argentino Flores intenta rechazar y pone el 2-0 para la selección brasileña. Va a tener mucho más trabajo ahora la selección argentina. Cuarto gol de Cayo Pinto en lo que va del sudamericano. Se fue el goleador, entró otro. Me imagino un baldazo de agua fría para Diego Placente, Maxi. Inmediatamente hablar con Pablo Aimar. Se van a venir algunas variantes más en la selección argentina para tratar de empatar este encuentro. Dominando la pelota Palacios. Se tiraba a Verón, la termina sacando Carlos Da Silva, el capitán de Brasil. Reposición de mano le corresponde a Argentina. Ya lo hace Vera, Orozco gira. No sale la pelota, la juega para Palacios. Palacios la va a buscar adentro del área, domina el Diego. Apareció Matías Palacios pivoteando adentro del área. El remate al ras del piso. Se le mete en el primer palo a Desniva. Descuenta Argentina. La ventaja es mínima para Brasil. Le gana 2-1. Reacción Argentina, Menos mal que vino rápido la reacción. El remate de Matías Palacios, número 10. Uno de los mejores jugadores argentinos. Ahí gana la pelota dentro del área. Decide pegarle, rematar abajo fuerte. Nada que hacer para el arquero de Lima, para que Argentina descuente y se meta en partido nuevamente. Tercer gol del enganche de San Lorenzo, Matías Palacio, que se gritó con alma y vida en el banco de suplentes argentino. Termina sacando esa pelota al costado a Mione. Alegría, me imagino, ahora, por lo menos por el descuento de Diego Placente. Sí, señor, pero sigue dando indicaciones. Como nunca el técnico de Argentina, permanente, dando indicaciones a sus dirigidos. ¿Y en el banco de Brasil, Maxi? Nada, en calma. Andreas y su técnico, más allá, que no está conforme con estos minutos de su selección. Esto le estaba haciendo falta al partido, ¿eh? El aliento del público, para que los chicos se metan nuevamente en el partido. Ayala. Viene Luciano Vera. Jugando en cortito para Orozco. Va Orozco, el pase hacia adelante. No va a llegar esa pelota a pesar de la corrida a Godoy. Va a ser lateral que le corresponde a Brasil. Me imagino que va a empezar a mover el banco de suplentes también Brasil en cualquier momento. Pero primero conocemos los nombres que tiene. Ahí vemos, discúlpame Diego, cómo recupera la pelota Matías Palacio dentro del área. Tras el intento del jugador brasileño por rechazarla. Y vino justamente el remate rasante abajo, al lado del palo. Había descuidado el primer palo el arquero de Lima.
allí entró la pelota, entre el arquero y el palo, para el descuento argentino. Ahora sí, decíamos, Maxi, ¿conocemos los relevos del el grande T brasileño? Con mucho gusto, los arqueros Mateus y además Gabriel Roberto. Los jugadores, Jean Bueno, Gabriel Noga, Pedro Pereira Silva, Daniel de Oliveira y Nobel da Silva Robledo. Además, Diego Silva. Sumamos a Gabriel Silva, Vieira y Pedro Arthur, los relevos de Brasil. El pelotazo largo, el que la va a buscar es el mago Benítez. Termina perdiendo y rechaza Pinto. La pelota suelta, la agarra Benítez. En corto para Esforza. Se viene Palacios, agarra la lanza y se va al ataque. La apertura para Orozco. Va el pie a pie de Orozco. Va Orozco, va a meter el centro cruzado. ¡Orozco! ¡Gol! ¡Gol! Buena jugada colectiva, la recibió dentro del área y con mucha paciencia, contrapierna del arquero de Lima, empata el partido Argentina, se pone dos iguales el encuentro con Brasil. Qué gran jugada la de Orozco, ¿eh? Ahí vemos el jugador recién ingresado, el 7, el chiquitín argentino, gran jugada con bicicleta incluida, tira el centro de zurda para la aparición del goleador argentino, de Matías Godoy, número 9 en su camiseta, no se va a olvidar nunca de esta final frente a Brasil. En 3 minutos, Argentina marca 2 goles y lo alcanza en el marcador a Brasil, que se había puesto en ventaja en el primer tiempo, y después con una desafortunada jugada al minuto del segundo tiempo se había puesto 2-0 Brasil, y ahora ya Argentina lo alcanza, lo iguala, están 2-2. Cuarto gol del jugador de Atlético Rafaela, Godoy, además fuerte abrazo de Aymar con Diego Placente. Pero antes había una infracción. ¿Y la ley de ventaja, Diego? Lo mismo digo, ¿no? La ley de ventaja, se iba el jugador argentino solo, ¿eh? Sí, se iba Godoy solo. En diagonal al arco, pero el árbitro retrotrajo la jugada y va a ser tiro libre, le corresponde a Argentina y cartulina amarilla en el aire, Maxi. Sí, señor. Tarjeta amarilla. Parece que es para Dos Santos, el número 3 que ve la cartulina amarilla. Ahí está. Y además lo marca el 4 a René Víctor da Silva. Bueno... 2-2 en un partidazo. Segundo tiempo comenzó con muchas emociones. En 8 minutos y medio, 3 goles hemos vivido ya. Y ojo que Argentina está agrandado, va por más. Tiro libre para Argentina. Le va a entrar esa pelota a Palacios. El centro al segundo palo sale de Lima. Le queda a Godoy. Termina rechazando la defensa de Brasil. Domina la pelota a Vera. La tira hacia adelante. El que viene recuperando es Toledo Costa, pero bien por el mago Benítez. La jugada para Esforza, Esforza de memoria. El que la va a buscar es Orozco, que ha entrado bien en el partido el pibe. La aguanta Orozco, lo marca da Silva, le termina rebotando la pelota al capitán brasileño. La reposición de mano es para Argentina, ya lo hicieron. Palacios, Ayala, Palacios. Termina obstaculizando justo el balón Carvalho. Reposición para Argentina nuevamente. Orozco para hacerlo. Adelante lo encuentra Godoy, el autor del empate argentino, y termina rechazando Toledo Costa. Se va otra vez por el costado lateral, ya lo hicieron. Le regala la pelota argentina a Toledo Costa. Aguanta el balón, se tiraba Vera, la va a luchar Orozco, la terminaba rechazando da Silva. Y completa Silva de Freitas, la apertura hacia el costado para Verón. Se viene Verón, lo marcaban 2. Dice que había infracción, se demoró una eternidad en cobrar el árbitro. Más dudas que certeza, Pablo. No me gusta el trabajo arbitral del venezolano, que ahora va al banco de suplentes a intentar expulsar a alguien. Para ya. Mí no fue infracción de Vera, para mí no fue infracción en ningún momento de Vera. No me gusta para nada el trabajo del venezolano. Le llama la atención a Pablo Aymar, ayudante de campo, y además a Jesús Adrián Galara. Atención que recupera la pelota Godoy. Por suerte le quedó el balón a da Silva, al capitán brasileño, que ya la sacó hacia adelante. De pecho a la baja Vera, lucha la dividida con Verón, fue con plancha arriba el jugador brasileño. Y en el piso Vera, estamos hablando, Maxi. Sí, señor, el jugador de River que ya se pone de pie. Los dos van arriba fuerte, con las planchas arriba. Termina marcando una infracción del jugador brasilero. Va a ser tiro libre, le corresponde a Argentina para hacerlo a Mione. Pero antes hay una advertencia.
para Matías Palacios, Maxi. Sí, también al enganche de San Lorenzo lo charla el árbitro del partido, el venezolano. Palacios, el pelotazo largo de Palacios, el que la va a devolver de cabeza Dos Santos. No, pasa de largo la pelota. La termina sacando hacia el costado Renan Da Silva. Va a ser reposición de manos para Argentina. Lo que apura Palacios es increíble, ¿eh? Y Godoy también. Orozco, Palacios. Palacios y el centro es impreciso. Termina reventando con alguna dificultad por aquel sector. Silva de Freitas llega hacia el costado. Otra vez lateral para Argentina. Está tirado, tiene confianza el equipo dirigido por Diego Placente, Pablo. Está con confianza por los dos goles en un ratito nada más, ¿no? En apenas 3 minutos, Argentina marcó 2 goles. Qué lástima el segundo gol de Brasil, ¿eh? Que llegó con una jugada desafortunada. Cuando quiso rechazar Flores, el defensor argentino, le termina rebotando la pelota a Caio Pinto para marcar el segundo, al primer minuto de juego del segundo tiempo. Va a ser tiro libre, le corresponde al seleccionado brasileño. 2-2 el partido. Lo iba ganando Brasil 2-0. Y en el segundo tiempo lo dio el empate el seleccionado argentino. Juega la pelota Pinto hacia adelante. La pelota la recupera Toledo Costa. Avanza con el balón Toledo Costa. En cortito lo encuentra Carvalho. Viene el balón para él. Abierto lo tiene a Verón. Viene la pelota para Verón. El centro está para Vera con lo justo. Otra vez la posesión es para el jugador brasileño Verón. Hacia atrás lo encuentra Da Silva. Más atrás para Dos Santos. Dos Santos para Renan Da Silva, que mete el pelotazo largo. La quería bajar de pecho Toledo Costa. Le cometió infracción a la pasada. El capitán argentino Sforza. Va a ser tiro libre, le corresponde a Brasil. Vamos a ver qué pasa con esta pelota parada mientras vemos la infracción, Pablo. Ahí va, esfuerzo abajo, no llega la pelota, sí al hombre. Por eso ahora viene el árbitro venezolano cobrando esta infracción. Tiro libre, le corresponde a Brasil. Para entrarle esa pelota de Oliveira, o Kaká como tiene en la camiseta. Se viene de Oliveira para entrarle al balón. Con pierna derecha, adentro del área lo alcanzo a percibir a Dos Santos. También Renan Da Silva y el capitán. Está parado en el círculo central. Ahora sí viene el centro cruzado, el cabezazo. Queda dentro del área en 2 oportunidades. El cabezazo y termina dominando Ríos Novo para salir. Tranquilidad por lo menos después de la pelota parada, Pablo. Siempre se dice que 2 cabezazos en el área son goles, pero no, en esta no, ¿no? Porque realmente defendió bien Argentina, no estuvo certero Brasil y la pelota termina cayendo mansamente en las manos del arquero Rocco Ríos. El pelotazo de Ríos Novo la va a buscar de cabeza Godoy, termina sacando esa pelota Renan Da Silva. Gira sobre su eje, termina recuperando Argentina la posesión con Ayala. Se viene Ayala, el pelotazo para Godoy, la baja de pecho Godoy, puede ser buena, llega Godoy a la zona de la medialuna, terminaba siendo obstaculizado el remate y venía a buscar la esfuerza. La apertura para el mago Benítez, la aguanta Benítez, lo marca Pinto, busca el pie a pie, hacia atrás la pelota. La viene recibiendo el otro Benítez, Valentín, la sigue luchando, otra vez la pelota suelta la garra, el mago Benítez, termina perdiendo la pelota Argentina. Terminaba camiseteándolo Ayala y le va a terminar ganando la falta a puro oficio. El jugador brasileño va a hacer tiro libre, le corresponde al scratch. Ahí vemos la jugada, disculpame Maxi. Claro, agarrón allí del jugador argentino Ayala, que se va a ganar una tarjeta, ¿no? Sí, señores, el segundo en Argentina para el número 5, Maximiliano Ayala. Perfecto. Mientras tanto, sigue tendido en el piso el jugador de Brasil y lo vemos caminando con alguna dificultad Maxi Ayala. Sí, señor, pero ya está bien Ayala, ya está bien también el jugador de Brasil. Se toma su pierna derecha el jugador de argentino. Y ahí veíamos recién, ahí lo vemos de nuevo, ¿eh? Gran desborde de Orozco, que ingresó con todo, con mucha movilidad Orozco, y el pase al medio para Matías Godoy. A los 6 minutos Argentina empata el partido, algo que no merecía estar perdiendo porque no había sido mucho menos que el seleccionado brasilero. Sacaba de cabeza por aquel sector Renan Da Silva y completa Pintos. La iba a buscar de taco, la tira Caio Jorge. Termina recuperando Brasil, pero bien por Maxi Ayala. Ahí la infracción de atrás del jugador brasileño. Cae ahí el 5 argentino y ahí la tarjeta amarilla. Se la olvidó, me parece. Sí. Cobra para un lado con amarillas y para otro no. Mirá, esto es tarjeta, una jugada amarilla esto, ¿no? El que no cobró el árbitro venezolano, que insisto, no me gusta su trabajo. Llegando a los 15 minutos y medio del complemento, 2-2 el partido.
Estás viviendo la final del Sudamericano Sub-15 en la provincia de San Juan a través del streaming del gobierno de la provincia de San Juan y también en vivo a través de TNT Sports. El pelotazo largo, la viene a buscar Verón, la aguanta Verón, lo marca a Vera, busca el pie a pie. Con fortuna sale Verón, escapa de la marca de dos. Hacia atrás la pelota para Toledo Costa. Da Silva. Da Silva, va el capitán. Termina ganando el de Argentina, viene Palacios. Pero antes había infracción. Me parece que se viene equivocando seguido el árbitro venezolano, Pablo. Y en contra de Argentina, ¿eh? Ahí vemos la jugada, sí, fue infracción, se lo lleva por delante, lo levanta, quiere seguir jugando el jugador brasileño, pero ya había cometido la infracción allí Vera, justamente. La pelota de Toledo Costa, va Toledo Costa, llega al fondo, mete el centro y saca de cabeza a Mion, el remate. Le terminaba quedando a Carvalho adentro del área y el remate era impreciso. Reclamaba una mano a la pasada, no sé si lo viste, Maxi. Sí, reclamaba una mano, pero inmediatamente va a hacer una modificación el técnico de Brasil. A la cancha el número 21. Estamos hablando de Pedro Arthur Bittencourt. Se retira el número 11, Carlos de Oliveira Costa. La primera, no, la segunda modificación. Recordemos que exactamente, ingresó Cayo por Martín Plegot. Juega la pelota Argentina con Vera. Hacia atrás para Luciano Amione. Domina la pelota Palacios. 2-2 el partido hasta el momento. Resta bastante todavía para que finalice. Juega la pelota Palacios para Ayala. El banco de suplentes, ahí vemos al que recién se retiró del campo de juego. Ayala abriendo el balón para Flores. Se viene Flores, toma la lanza y se va hacia la banda derecha. El pelotazo largo para Esforza, termina sacando Pinto. Silva Freitas, la juega para Toledo Costa, se viene corriendo en diagonal, el centro cruzado dentro del área, el cabezazo, se va desviado del palo izquierdo de Ríos Novo, buena aproximación y llevó peligro para el arco de Brasil. ¿A dónde salió Ríos Novo, no? ¿A dónde salió el arquero? Muy lejos, innecesaria la salida del arquerito argentino, el remate de cabeza allí del jugador brasileño que se termina yendo, por suerte para Argentina, porque no había salido bien el arquero argentino, hay que tener mucho cuidado en esta salida, hay que tener mucho cuidado en el fondo argentino también, porque Brasil ataca y cuando ataca, ataca con mucha gente. Bittencourt era el que llegaba a cabecear, mientras vemos la infracción ahí de Verón sobre el jugador argentino, jugando la pelota. Viene Amione con pierna izquierda, domina el central argentino. El pelotazo largo para que la vaya a correr Palacios. Puede ser buena. Se durmió la defensa de Brasil. Ganó bien la espalda Godoy. Sin falta. Era sin falta. Ahí está. Posición adelantada. Ahora sí. Para mí infracción no había. Estaba adelantado el jugador argentino, pero para mí infracción no había. Le vamos a dar la derecha al asistente en este caso. A seguirlo Maximiliano Ayala. Me parece que no va más el número 5 argentino. Bueno, de buen partido, ha sido el relojito que ha tenido hoy Diego Placente, Pablo. Ha sido un buen jugador, un buen proyecto del conjunto nacional, que está muy adolorido. Allí entra el cuerpo médico del seleccionado argentino para atender al número 5, que ha jugado un gran campeonato durante toda la fase clasificatoria. Ahí vemos cuando la infracción lo termina sacando cuerpo a cuerpo, pero estaba todo invalidado por posición adelantada del jugador Matías Godoy. Maximiliano Ayala, jugador de Estudiantes de La Plata, 1,68 m para el volante central. Ahí va caminando con alguna dificultad, lo vemos rengueando su pierna derecha. Seguramente será modificado. Hasta el momento ninguna orden ha dado. Me parece que se va a venir el número 15, Gonzalo Ruiz Díaz. Ahí está. Ruiz Díaz también, jugador de mucha jerarquía, que ha jugado algunos partidos de titular y otros partidos desde el banco de suplente, entrando de gran manera. Ahí está la modificación, Maxi. A la cancha, el número 15, Gonzalo Damián Ruiz Díaz. Se retira el número 5, Maximiliano Ayala. Ruiz Díaz, jugador de Lanús, no tiene goles en este torneo. Viene buscando la pelota Silva de Freitas, la termina tirándose al costado ante la presión argentina. Lateral que le corresponde al seleccionado nacional. Para hacerlo va ahí Luciano Vera. Ahí vemos, le están por colocar hielo al jugador argentino, Maxi. El problema es en la rodilla, Maxi, ¿no? Sí, señor. Le colocan un poco de hielo a Maximiliano Rodríguez. Me parece que fue una jugada, un choque en el primer tiempo. Por eso salió reemplazado por el jugador Ruiz Díaz.
La pelota hacia adelante, la lleva a buscar Bittencourt. Termina recuperando Argentina la posesión. No llegaba ese balón Palacios, va a quedar suelta. La pelota y se hace del balón Verón. Se viene a toda marcha Verón. La punteaba Orozco, pero sigue Verón. Corre en diagonal Verón y ahora el que va a cerrar. Muy bien, tirándose al piso es Ruiz Díaz. En la primera intervención del partido, recuperando el pibe número 15. Que no ha jugado mucho, pero la vez que le ha tocado jugar, ha rendido Ruiz Díaz. Llegando ya a los 21 minutos del complemento, 2-2 el partido, la final del Sudamericano Sub-15. El centro de Da Silva, salta Ríos Novo, saca con los puños, la pelota queda cerca de la zona de la medialuna. Bien por Benítez, en corto para Force, Force limpia el juego, muy bien, por el capitán argentino. Flores y el pelotazo, el que va a correr es Godoy, incansable Godoy, que a pesar del esfuerzo no llega ese balón, va a ser reposición de manos para Brasil. Ahora sí salió bien el arquero Rocco Ríos, salió con los puños arriba. Estaba el jugador brasileño como para cabecear y mandarle al fondo de las piolas, pero salió bien el arquero Rocco Ríos, no como el anterior que había salido realmente lejos. Dura infracción, no lo vio de atrás, me parece que le tocó ahí la parte de atrás de su botín a Luciano Vera, que camina con dificultad, pero ya se está recuperando el número 21, por lo que lo vemos en imágenes, ¿no? A ver la infracción. Dura infracción desde atrás nuevamente. No es merecedor para el árbitro de una tarjeta amarilla. Cada infracción que comete Argentina, el árbitro termina amonestando a algún jugador argentino. Ya pasa a ser un tanto con alevosía el arbitraje del venezolano. La pelota la mueve Argentina con Amione. Flores. Va Flores. La mueve con pierna derecha Flores. ¿Va a venir el pelotazo? No. Juega en corto para que la venga recibiendo por aquel sector Benítez. La quería jugar hacia adelante. Termina perdiendo Argentina la posesión. Recuperaba sin falta Argentina nuevamente. Flores. Viene jugando el balón Flores. El pase es bueno para Forza. La proyección es de Benítez. Viene Benítez. Sigue Benítez. Pasó ante la marca 2. Corre en diagonal al arco. Se frena. Gira sobre su. Sigue con la pelota. Benítez y el pelotazo. Termina siendo impreciso. Llegó hasta línea final. Pero a pesar de que no llegó algún jugador argentino, el balón en la aprobación de Placente y del público, Pablo. Buen jugador este Benítez, que ha entrado y ha rendido de la mejor manera posible. Por ahí no tenía pase, por eso hizo lo individual el chico Benítez, que es bastante habilidoso, bastante gambetero es. De Newell's Old Boys de Rosario, 1,77 m. Verón con la pelota. Verón con la pelota, recupera Godoy. Mira dónde está Godoy dando una mano. Impresionante lo del número 9 argentino. La baja de pecho, Silva de Freitas. Sigue con la pelota, lo encuentra en corto al capitán de Brasil. El centro, la debía Bamiones, pero le queda otra vez a Cayo Jorge. Termina recuperando el balón Ruiz Díaz. Y encara por el medio, puede ser buena. Se viene Palacios, en diagonal corre Orozco. Vendrá la pelota para él, no sigue Palacios. Ahora sí el balón para Orozco. Orozco va, encara por el medio, a pura gambeta. Sin infracción, dice el árbitro. Se tiraba a Godoy. Chocaba con el jugador brasileño. Están tendidos los dos en el piso. Ya vamos a estar averiguando. Me parece que se trata de Godoy y sí, de Silva de Freitas, Maxi. Sí, señor. Y además, Juan Sebastián Esforza. Está muy sentido el capitán argentino. El 5 de Brasil, Silva de Freitas, ya se puso de pie. Godoy sigue en el suelo. El capitán, Juan Sebastián Esforza. Es una locomotora, Godoy. Ahí la termina perdiendo el jugador de Forza, y viene Godoy de atrás intentando recuperar el balón. Van los dos sin mala intención. Los dos van en busca de la pelota, pero terminan chocando. Es una locomotora este Godoy. ¿Cómo ha corrido? Y además de haber marcado el empate. Ahí lo veíamos en imágenes a Forza, que lo estaban atendiendo. Y ahora a Diego Placente, el técnico argentino, aprovechando que los chicos se están hidratando para dar alguna indicación, Maxi. Sí, le da indicación ahora a Orozco, el que recién ingresa, permanente le da indicación Diego Placente. Y también hace lo propio el técnico de Brasil. Y toda esa gente que recién veíamos en la platea del Estadio San Juan del Bicentenario, observando lo que es esta presentación en la final del torneo sudamericano sub-15 entre Argentina y Brasil. Ahí vemos la gran cantidad de público que se ha acercado de San Juan a presenciar a estos futuros crack que tiene el continente sudamericano, tanto las selecciones de Argentina como la selección de Brasil. Ya se va a reanudar el partido, mientras vemos que sale el capitán Esforza. Se está tomando la parte de atrás de la cabeza, me parece que había un contacto ahí. Sí, prácticamente la nuca. Un dato no menor, si terminan igualados en los minutos reglamentarios, hay penales directamente.
Ahí está. Entonces, hasta el momento, si termina así el encuentro, hay penales. Definición desde los 12 pasos entre Argentina y Brasil. Estamos viviendo una final épica del Sudamericano Sub-15 que se está desarrollando en la provincia de San Juan. Lo estás viviendo a través del streaming del gobierno de la provincia de San Juan y en vivo también para TNT Sports. Juan Sebastián Esforza quiere ingresar, pero emana sangre desde su cabeza. El pelotazo largo, va Cayo Jorge, la baja para Carvalho, Carvalho gira muy bien, tira la calecita, lo vemos en imágenes ahí. A Esforza le están poniendo un estilo de vendaje, Maxi. Sí, señor, en toda su cabeza a Esforza para que vuelva a ingresar. Ahí está el pibe. Sigue con la pelota Toledo Costa, juega en cortito para Bitancur. Bitancur jugaba la dualidad con Cayo Jorge, le pasaba por las espaldas Pinto, el centro. Se acaba de salvar Argentina, señores. Aparecía en el segundo palo Verón. Con imprecisión conectó esa pelota y termina yéndose por el costado del arco que defiende Ríos Novo. Tuvo otra vez la ventaja Brasil, Pablo. Aprovechó Brasil que Argentina estaba jugando con 10 y en 26 minutos tuvo la victoria en sus pies allí el jugador brasileño. Gran jugada allí de Brasil por el sector derecho. Y también allí aparece Verón en el costado derecho marcando esa definición que no fue del todo certera. No fue adentro del arco, sino afuera. Sino tal vez Brasil estuviese ganando el partido. Clara situación de gol de Brasil. Se viene Orozco, el centro. Aparece para cortar justo el capitán Carlos da Silva. Esa pelota se termina yendo al tiro de esquina. Le corresponde a la selección albiceleste que iguala en dos. Diego, ya ingresó nuevamente Juan Sebastián Esforza. Está con 11 entonces otra vez Argentina. Lo atendieron a Juan Sebastián Esforza y el capitán ya está de nuevo adentro del campo de juego. Orozco hacia atrás para Vera. Vera y la apertura para Palacios. Pica habilitado, va Palacios, el centro, el segundo palo. Saltaba para cabecear por aquel sector Bruno Amione, que aparecía casi como un 9 de área, Pablo. Llegó muy bien allí. La hicieron bien los chicos argentinos, no se desesperaron en el córner, la movieron, vino la pelota nuevamente para Matías Palacios, que termina levantando un buen centro para la aparición de Amione en el segundo palo. Allí el cabezazo de Amione, que se termina yendo apenas afuera, llegó bien Argentina. Verón, que está movedizo, quería pasar ante la marca de Vélez y le iba larga la pelota. Va a ser reposición de mano, le corresponde Argentina, lo va a estar haciendo Vera. Va el chico de River, que tiene una gran proyección a futuro. El saque de manos largo, la va a buscar Godoy. La pelota la termina reventando Dos Santos. La quiere despejar Flores, con alguna dificultad va a quedar adentro esa pelota. Ahora sí de cabeza hacia adelante Vera. Termina perdiendo la posición, no recupera ahora el balón. Palacios, Palacios, Vera, Palacios. Terminaba cerrando con lo justo Carlos da Silva. Va a ser el saque de mano favorable a Brasil, ya lo hicieron. Silva de Freitas se termina equivocando y recupera Argentina, pero esa pelota suelta le vuelve a quedar a Brasil. Se viene Toledo Costa, lo hace pasar muy bien a Godoy. La verdad que lo que ha corrido Godoy este partido, Pablo, no tiene nombre. Es impresionante, lo que ha corrido, lo que ha metido, ha marcado un gol. Realmente es una de las grandes figuras del seleccionado nacional. El cambio de frente para Verón, va a buscar la pelota, la juega en corto para Carvalho, termina recuperando Argentina. Esforza, las proyecciones del mago Benítez, gira Benítez, termina perdiendo el balón. Recupera Bitancur, hacia atrás, el balón para Toledo Costa. Se viene Toledo Costa, otra vez la apertura para Pinto, Pinto para Bitancur. Bitancur encara el ataque de brasileño y aparece para cerrar Flores. Otra vez Silva de Freitas juega la dualidad con Carvalho, la va a aguantar de espaldas. Otra vez el balón para Silva de Freitas, la apertura para Verón, cerca del área, mueve la pelota Brasil, el centro cruzado. Y termina cerrando muy bien Luciano Vera para que esa pelota se termine perdiendo por línea final. Tiro de esquina. Ahí vemos el lujito del jugador brasileño, pisa la pelota, pasa por encima de ella y realmente el jugador número 10, Carvalho, que ha sido uno de los mejores jugadores del partido también. Y Verón no pudo tirar el centro, es un tanque Verón, cada vez que ataca va con toda su potencia. En esta muy bien cerró Vera. Va a venir el centro de Pinto. Al área se mueven todos, el centro cruzado. ¡Oh, la pelota atraviesa el área chica! Menos mal que no alcanzó a conectar nadie.
domina la pelota Brasil, el centro le termina pegando a Mioni y el que completa el quite Flores. La domina sin problemas Brasil. Salga Argentina, tiene que salir Argentina. La pelota hacia atrás para el pelotazo con pierna derecha de Carlos da Silva. Pasaba de largo el balón, la va a dejar correr Luciano Vera. Hacia adelante para el Mago Benítez, ahora tirado por izquierda. Se viene el Mago, encara Benítez. Abierto lo tiene a Bosco, pero decide hacerla a él. Ingresa al área, la pelota la va a buscar Esforza, no. Termina recuperando Bitancourt. Hacia atrás, jugaba Brasil con Carvalho. Carvalho se tira muy bien. Qué buen partido está haciendo Vera, Está haciendo un gran partido el lateral por izquierda argentino, Pablo. Es un chiquitín apenas, realmente muy diminuto físicamente, pero tiene unas agallas, tiene un timing, realmente llega siempre a cortar el balón. Dominando la pelota, se viene Renan da Silva. La apertura para Pinto, Pinto para Toledo Costa. La aguanta y la juega hacia atrás para el capitán. Adelante, lo encuentra Carvalho. Va Ruiz Díaz a luchar esa pelota, sigue Carvalho. Carvalho y el remate, Ríos Novos. En esta oportunidad domina en un tiempo sin problemas para el arco argentino. El remate del 10 brasileño, Pablo. Es bueno Carvalho, es realmente muy habilidoso, muy criterioso. Tenía a lo mejor pase para la derecha para intentar desbordar con Verón, pero decidió pegar al arco. Tiene una buena pegada, se termina desviando en el jugador argentino, pero quiso sorprender el jugador Carvalho. Se va a venir Diego Pablo Juan Pablo Krilanovic. Me parece que fue las últimas de Godoy. Juega la pelota, Cayo Jorge termina rechazando a Mione. La pelota queda en la altura, la van a buscar. La quiere bajar por aquel sector Verón. Verón muy movedizo también por el lado del equipo brasileño. De derecha a izquierda se traslada permanentemente, Pablo. Sí, es un, recién decíamos, ¿no? Es un tanque. Cada vez que ataca va, agacha la cabeza y va para adelante. Realmente se hace imparable prácticamente para la defensa argentina. Salida para Argentina. Va a ser el saque de manos Benítez, pero antes se viene la modificación por el lado del albiceleste, Maxi. Sí, señor. Se retira aplaudido, ovacionado por el público sanjuanino, el número 9, Matías Emanuel Godoy, el autor del empate argentino a la cancha, el jugador de Lanús. Juan Pablo Krilanovic con la camiseta número 18. Krilanovic convirtió 2 goles en el torneo. Los 2 se lo hizo la selección europea invitada, República Checa. No se ha dejado nada, ni una gota. Ha dejado justamente de sudor el jugador argentino, que se va ovacionado. Allí, tremendo esfuerzo del jugador Matías Godoy, además autor del gol del empate argentino. Veremos qué hace Krilanovic. Junto con Orozco, son 2 buenos jugadores y desequilibrantes. Muy conforme Diego Placente con este pibe, Maxi. Sí, señor. El aplauso en el pecho, después lo abrazó al número 9, a Godoy. Va a ser reposición de mano, le corresponde a Brasil. 2-2 el partido. Si termina de esta manera, hay tiros desde el punto del penal. Saca de cabeza Flores, la va a buscar Silva de Freitas. Termina sacando la selección argentina. La va a buscar Toledo Costa ante el Mago Benítez. Le pega en el pecho a Palacios. Y la apertura era para Orozco, pero recupera muy bien esa pelota Carlos da Silva. Hacia adelante la jugaba Vera para Orozco. Se viene Orozco y se escapa de la marca. Va a llegar al área Orozco. El pase en diagonal era bueno para Palacios, pero pareció para cerrar Dos Santos. Salida le corresponde a Argentina desde el tiro de esquina. Lo busca el seleccionado nacional argentino, Pablo. Por las puntas en este caso. Godoy intenta abrir la pelota con Orozco. Orozco es un jugador muy rápido, desequilibrante. Hizo una buena jugada, quiso meter el pase en cortada y no se le dio, porque llegó justo el jugador brasilero. Tiro de esquina para el seleccionado, dirigido por Diego Placente. 2-2 el partido. Están en 35 minutos de juego. El centro, ¡gol! ¡Gol! Selección Argentina, 3-2 gana el equipo dirigido por Diego Placente, Pablo. Tremendo lo de Mione, lo había buscado en varias oportunidades y en esta, el minuto 34, termina convirtiendo de cabeza. Llega con mucha potencia desde atrás, le gana en el salto a todos,
y con un cabezazo certero tras ese gran tiro libre de esquina de Orozco para marcar el tercer gol de Argentina, que lo da vuelta al partido y ahora es otra cosa, es totalmente distinto. Es el segundo gol de Amión en el torneo, el anterior se lo marcó en las semifinales a Perú, también de cabeza para el jugador de Belgrano de Córdoba, 1,84 m, el más alto de la selección nacional. Tuvo dedicatoria el gol, evidentemente, ¿no? Se levantó la remera y tenía una foto en su remera abajo de la camiseta. Sí, aparentemente era la familia, ¿eh? Vamos. Sí, del mamá y el papá, de la mamá y el papá. Ahí está. El pelotazo va a correr Benítez, va Benítez, pasa la marca de dos, sigue Benítez. No, termina recuperando Dos Santos. Se rehace del balón. El defensor brasileño lo tocaba de atrás. El argentino había infracción. Correcto lo que cobra el arbitraje en esta oportunidad. 36 minutos. Vemos el gol, Pablo. Gran tiro de esquina. Cómo llega desde atrás de todos Bruno Amione, que ya había tenido algunas otras ocasiones. Llega con todo, con mucha fuerza. Ahí vemos la foto que se toca en el pecho con su familia y Amione termina dando vuelta el resultado. Argentina lo perdía 2-0 aquí en San Juan y lo da vuelta ante un tremendo marco de público. El centro, saca de cabeza a Vera, la pelota le queda a Carvalho, remata Carvalho. Gran respuesta de Ríos Novo. Impresionante atajada del arquero argentino para quedarse con esa pelota, Pablo. Se termina cantando como un gol la tapada de Ríos Novo, ¿eh? Ahí vemos cómo queda solo el jugador brasileño Carvalho para intentar rematar con mucha potencia, pero abajo, firme, estaba el arquero Rocco Ríos, el jugador argentino, para quedarse con el balón. Realmente una muy buena tapada que se gritó como un gol en el San Juan del Bicentenario. Restan 3 minutos para llegar al tiempo cumplido y veremos cuánto más adicionará el árbitro. A ver, la infracción, plancha del jugador brasileño sobre el jugador argentino, que termina cometiendo y cobrando también muy bien el árbitro venezolano. Va a empezar a mover la estantería el técnico Andreas Cidi Brasil a la cancha. Atención con este, el 18, Diego Silva, autor de la primera conquista en las semifinales frente a Paraguay. Y además, el número 20, Gabriel Silva Vieira, se van a abrir en cualquier momento al campo de juego. Palacio con la pelota, la tira hacia adelante, la corrida de Orozco, el que va a cerrar es Dos Santos, pero pasó Orozco. Es buena la apertura para Benítez, Benítez la mete al medio, sacaba de cabeza esa pelota. Renan da Silva recupera para Argentina. Krilanovic hacia atrás, la juega con Flores. Va Flores, apertura para Benítez. Benítez juega para Krilanovic, pero esa pelota se había ido, lo que interpreta el árbitro del partido y el juez de línea también. Salida le corresponde al seleccionado brasileño, pero se viene la tercera modificación del equipo del Scratch. Sí, señor, se retira el número 5, Silvas de Freita, a la cancha el 20. Gabriel Silva Vieira, y también va a ingresar en cualquier momento Diego Silva, el número 18. Vamos a ver quién se retira, su capitán, Carlos Eduardo da Silva. Ahí está, doble modificación inmediata del técnico brasileño para ver si puede revertir el resultado cuando estamos llegando a los 38 minutos y medio. Estás viviendo la final del Sudamericano Sub-15 a través de TNT Sport y también a través del streaming oficial del gobierno de la provincia de San Juan. Gran esfuerzo del gobierno sanjuanino para traer este torneo tan prestigioso. La pelota de Dos Santos, termina siendo impreciso el pase, llega hasta el costado, lateral para Argentina. Diego Carlos da Silva, el capitán, le entregó la cinta a su número 5, a Verón. Veremos cuánto va a adicionar el árbitro, ¿eh? Realmente hay que ver ese tema también, porque bueno, el arbitraje no ha sido bueno hoy. Faltan solamente que adicione para ver si termina redondeando una buena o una mala actuación. Esfuerza de memoria la apertura para Orozco, no la pudo bajar. El número 7 argentino se terminó yendo por el costado. Lateral le corresponde a Brasil, 3-2 lo gana Argentina. Iba perdiendo 2-0, lo dio vuelta el resultado. El equipo de Diego Placente con este resultado está escribiendo historia por primera vez. Se está quedando con un sudamericano sub-15. El pelotazo de media vuelta de Flores. La va a buscar Toledo Costa. Termina recuperando el Forza. Tira el sombrerito y limpia el juego. Se viene Palacio. Puede ser buena para Argentina. Se viene Palacio. La apertura para Orozco. Pica habilitado Orozco dentro del área. La mueve Orozco. Se termina cayendo Orozco. Y la pelota se fue por línea final. Salida para Brasil. Cuando ya... 3 minutos más, Diego. 3 minutos más para sufrir. Era lo lógico, ¿no? 3 minutos con los cambios, con algunas incidencias que hubo en el partido. Se quedó allí sin nafta prácticamente en la última jugada Orozco.
que hizo una muy buena intervención particular y no llegó a tirar el centro allí el jugador argentino. Argentina con este resultado está haciendo historia. Restan 3 minutos para el final. Avanza Dos Santos, se termina equivocando. Recupera la pelota argentina con Ruiz Díaz. La pelota para Krilanovic. Krilanovic lo va a abrir con Orozco. Termina cerrando Dos Santos, pero la pelota le queda a Palacios y la tira hacia adelante. El que la va a dominar es Orozco. Va a ser tiempo, pero antes había posición adelantada. Sí, quedó adelantado, quedó enganchado Orozco cuando vino el pase de Palacios. Se va a venir una variante más en la selección argentina. Se va a retirar el número 19 que ingresó en el segundo tiempo, Franco Benítez, a la cancha el jugador de Vélez Sarsfield. El número 11, Federico Versassi, que tiene un solo gol en el torneo. Ingresa el chico de Vélez, entonces movedizo. Me parece que es para aguantar la pelota, porque tiene una buena resistencia el número 11. Se retiraba el mago Benítez. El tiro libre para Brasil. En imágenes, Versassi. El número 11 argentino ahí, la aprobación para el mago Benítez, que también tiene alguna dolencia. Juega la pelota Brasil. Toledo Costa. Va Toledo Costa para Pinto. Hacia atrás para Renan da Silva. Iba a recuperar Versassi, pero termina quedándole otra vez la pelota a Renan da Silva. Ahora el que la cubre muy bien y a puro oficio. El capitán Sforza, que me parece que ha jugado un partido magnífico también, Pablo. Mucho sacrificio el capitán, ¿eh? Con ese vendaje en la cabeza, dejó sangre, gotas de sangre aquí en el Estadio San Juan del Bicentenario, con un tremendo golpe que había recibido hace un rato. El esfuerzo, las ganas que le pone Sforza, contagia a sus compañeros. El pelotazo de Ríos Novo, el que la iba a buscar era Versassi. La pelota le queda Sforza, lucha Sforza, sigue Sforza. La va a buscar Argentina, le queda al capitán, pero antes el árbitro del encuentro indica que había infracción del capitán ante Bittencourt, el jugador brasileño. Tiro libre en una de las últimas para el scratch. Faltan 50 segundos para que Argentina esté gritando campeón, ¿eh? Esperemos que se dé esta posibilidad aquí en la provincia de San Juan. El pelotazo largo de Toledo Costas para que la domine Ríos Novo. Y sí, por supuesto, tiene que hacer eso el arquero. Ahí está Ríos Novo con la pelota en su poder, consumiendo segundos. El pelotazo largo, el que la va a buscar es Krilanovic. Saca de cabezas Pinto. Toledo Costa. Dos Santos. Dos Santos. Dos Santos, señores. Silbatazo y final del partido. Argentina campeón del sudamericano sub-15. Gran logro para los pibes que están haciendo historia. Por primera vez se consagra la selección argentina campeón del sudamericano sub-15 en su tierra. La emoción de los pibes. Y créame, nosotros que hemos estado siguiendo todos los partidos de este campeonato, más que merecido lo tienen. Nos acoplamos a la alegría de estos pibes que han dejado todo dentro del campo de juego. Increíble la emoción de todo el público sanjuanino y el público de todo el país que se ha acercado a este hermoso estadio de la provincia de San Juan para vivir esta final épica, histórica para la selección argentina sub-15, que se ha consagrado campeona de este torneo, ganándole 3-2 a nada más y nada menos que al que tenía 4 títulos en su haber y buscaba el quinto, Brasil. Y nada más y nada menos que el último campeón, ¿no? Que se consagraba en el 2015, Colombia. La selección de Brasil termina ganando y dando vuelta a un resultado que realmente parecía totalmente negativo para la selección argentina. Porque lo comenzó perdiendo en el primer tiempo y en el minuto del segundo tiempo, un golpazo realmente para Argentina. Al minuto del segundo tiempo ya estaba perdiendo 2-0. Pero se recompuso y rápidamente, a los 3 y a los 6 minutos, lo empató Argentina y después lo buscó, tuvo paciencia el equipo de Placente para llegar al tercer gol con un Bruno Amione que realmente se jugó un partidazo. Sí, Maxi, dale. Hicieron un partidazo, aparte, y perdiendo contra Brasil en cualquier categoría es muy difícil, pero la verdad jugaron bien. La verdad lo dieron vuelta y tiene ese significado ganarle a Brasil en una final, ¿no? Sí, lo importante era que ellos puedan disfrutar lo que están disfrutando de esto, eso es lo más importante de todo. ¿A qué se debe este campeonato? A que juegan bien y bueno, son muy inteligentes.
Gracias. Diego Placente, vamos a seguir charlando. A ver, lo tenemos a Versace. Versace, venga, venga. Bueno, primero, lágrimas de saber que han conseguido el objetivo. Es una emoción terrible esto, no puedo hablar. ¿A qué se debe este campeonato? Ganarle a Brasil, dalo vuelta. Es parte de todo el grupo, todo el grupo. Lo venimos a buscar desde el principio y lo logramos. Muchas gracias. Seguimos charlando, a ver si podemos seguir escuchando las palabras de los protagonistas. Está Vera, Luciano Vera, bueno, felicitaciones, La verdad, una alegría enorme, no se puede explicar. ¿A quién se lo dedicas? A todo mi pueblo de Wanda, querido. A Misioni, a mi mamá y a mi papá, que me dieron la... A mi mamá y a mi hermano, que me dieron la sorpresa que vinieron. Tienen el gustito especial ganarle a Brasil, ¿no? No se puede explicar. Es una alegría enorme y gracias a Dios. Somos campeones y vamos a Argentina. Vaya, Luciano. Luciano Vera, vamos a seguir charlando. A ver, está acá el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Está el gobernador, Sergio Uñac. La verdad, le dieron la frutita al postre a estos chicos, La verdad que sí, felicitaciones a ellos. Un espectáculo magnífico. Gran fútbol, el mejor fútbol de Sudamérica acá. Gracias a Chiqui Tapia por habernos permitido que San Juan sea la sede de este gran evento deportivo. Y felicitaciones a los chicos, nos han dado una gran alegría, ¿no? Qué manera de sufrir, Es un clásico soñado, el clásico que, bueno, que queríamos tener acá en la provincia de San Juan, lo tuvimos y definitivamente los chicos nos dieron la gran alegría. Argentina es campeón y se lo debemos a la AFA, se lo debemos al técnico, se lo debemos al presidente de AFA y se lo debemos a la gente también que ha dado un marco de público magnífico también. Primera vez en la historia que se gana un sudamericano y acá en San Juan. Bueno, seguimos haciendo historia los sanjuaninos. Creo que es producto del esfuerzo, del trabajo y del convencimiento de que el deporte también es el gran articulador social. Gracias, gobernador. Gracias a ustedes. Sergio Uñac, el gobernador de la provincia de San Juan. Vamos a seguir charlando. Está el secretario de Deportes, Jorge Chica. La verdad, qué satisfacción, ¿no? Increíble. Bueno, estamos culminando un año extraordinario. Hace tantos años que la Asociación del Fútbol Argentino no gana un título y bueno, acá en San Juan, en la tierra del Chiqui Tapia, del gobernador, que ha puesto una impronta increíble en el deporte. La verdad que feliz por los chicos, ¿no? Son chicos de 15 años, pero la verdad qué manera de sufrir, Qué manera de sufrir, dar vuelta un resultado 2-0 con el clásico rival de toda la vida. La verdad que bueno, nos sacamos el sombrero, la jerarquía que han puesto. Felicitar al cuerpo técnico, a Diego Placente, a Pablito Aymar, que hemos tenido la posibilidad de compartir las inferiores. La verdad que bueno, se cierra un año sumamente extraordinario. A la gente, mirá la cantidad de sanjuaninos que han venido a acompañar a esta selección, a San Juan, a representar lo que somos capaces de hacer en un estadio. Y aquí está, ¿no? Gracias, secretario, por el trabajo que han hecho a lo largo de este torneo. Bueno, agradecerle a todo el equipo de trabajo. Han hecho un torneo extraordinario, yéndose parte del equipo a Mendoza, siendo parte de la delegación allá. Y bueno, creo que esto ha sido extraordinario. Tenía que culminar así el gran trabajo que han hecho todos. La Asociación del Fútbol Argentino, Conmebol, UEFA y obviamente la Secretaría de Deportes. Gracias, secretario. Gracias a usted. Jorge Chica, el secretario de Deportes de la provincia de San Juan. Y lo tenemos muy cerca, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a Claudio Tapia, para dialogar un ratito con él y para que nos brinde las sensaciones, la emoción. La verdad, qué emoción. Una alegría nos dan estos pibes, La verdad que sí, la verdad que una alegría merecida. Me parece que estos chicos, todo el torneo, han demostrado un gran juego. La verdad que se lo merecían. Y más después de ir perdiendo 2-0. Me parece muy meritorio lo que hicieron estos chicos. La verdad que se lo ve muy emocionado. Esto es un sacrificio de todo el conjunto de la Asociación del Fútbol Argentino que culmina cerrando un resultado futbolístico a la perfección. Sí, sí, es lo que nosotros decíamos. Nosotros tenemos que apostar a los proyectos, a los trabajos a largo plazo. Hemos iniciado el camino de la recuperación del fútbol argentino en todas las juveniles, que hacía mucho no se daba. Y encima con este logro deportivo me parece que hoy tenemos que disfrutarlo. Después de todo lo que vivimos en el fútbol argentino, hay que disfrutarlo y empezar a pensar y acompañar a todas las juveniles. Me parece que este tiene que ser nuestro compromiso. Apostaron por Diego Placente, Pablo Aymar. Sangre nueva, sangre joven, y no los ha defraudado. No, no, sin duda que no. Y ellos más que nadie saben lo que es la selección, porque lo han mamado, porque han jugado en todas las juveniles. Y me parece que ese es un plus que tienen ellos para darle a los chicos. Marcarle el camino, enseñarle por sobre todas las cosas lo que cuesta y a defender la camiseta. A veces los dirigentes en los resultados favorables, positivos, quedan de lado. Hoy creo que se lo merecen ustedes también. Yo creo que más de los chicos y del cuerpo técnico. Nosotros somos
quienes tomamos las decisiones y me parece que no nos equivocamos. Ese es el mérito nuestro. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y lo vamos a saludar también al secretario de Selecciones de Argentina, Jorge Miadoski, presidente de San Martín de San Juan también. Jorge, la verdad, qué satisfacción nos dan estos chicos, ¿eh? La verdad que sí, una alegría inmensa. Y la verdad que con todo este marco, haber remontado un partido, la verdad que es increíble. Creo que se lo merecían, hicieron un gran trabajo. Y me parece que el puntapié inicial de lo que tiene que ver con un trabajo en juveniles, que ojalá se plasme y se pueda lograr en todas las categorías. La verdad que es un triunfo importante para la Argentina. Creo que se marca un antes y un después de esto. Así que me parece que hay que disfrutarlo. Estos chicos merecían eso, hicieron un gran trabajo durante mucho tiempo. Y bueno, esto da sus frutos hoy, ¿no? Hablábamos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y decíamos, a veces se lo criticaron por pensar y confiar en Placente, en Aymar, que no tenían experiencia en divisiones inferiores como técnico. Hoy le da su fruto. La verdad que sí, y bueno, pero hay una coordinación de mucha gente que está trabajando y que le dieron el apoyo suficiente como para que ellos pudieran trabajar con tranquilidad. Insisto, me parece que este es el puntapié inicial, ojalá que podamos lograr muchas cosas más en el futuro. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Jorge Miadoski, presidente de las selecciones argentinas. El festejo de los chicos, el festejo de la selección nacional después del 3-2. Pero vamos a intentar seguir charlando y sobre todo escuchar el grito de la selección argentina. A ver, lo tenemos a Orozco, que creo que le cambió la cara también en el segundo tiempo. Felicitaciones, gran trabajo. Muchas gracias, la verdad que tenía muchas ganas de entrar y cambiar de partido y por esta camiseta cada día. La verdad tiene ese gustito especial ganarle a Brasil. Hoy más que nunca se canta a Brasil, decime qué se siente. La verdad que sí, nunca tuvimos la chance de jugar contra ellos, pero nuestro técnico, que fueron grandes jugadores, saben lo que siente y eso no me dijeron que era así, que sufría hasta el final, pero tenemos unos huevos enormes. Lo dieron vuelta y eso es el premio del esfuerzo y la actitud del equipo. Mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo hicimos en estos 4 meses. La verdad que gracias a toda la gente que también nos vino a apoyar, lo pudimos sacar adelante. ¿A quién se dedica en lo personal este título? A toda mi familia y a mi abuela de arriba. Gracias. No, gracias a vos. Orozco, creo que le cambió la cara en el segundo tiempo al equipo, pero vamos a seguir charlando. Lo voy a buscar a Matías Godoy, el autor del empate. Acá está Matías Godoy y lo vamos a saludar a Matías Godoy. Bueno, Matías, primero felicitaciones. Gran trabajo. Bueno, primero buenas noches. Muchas gracias, yo creo que este equipo se merecía una alegría por todo lo que venía haciendo en este torneo. Yo creo que nos preparamos bien desde los 3 meses que estamos trabajando y creo que un 2-0 no se remonta a cualquier final y menos jugando en un torneo internacional, pero este equipo demostró que es argentino y que tiene todos los huevos para jugarle a cualquiera. ¿Pensaron que se le escapaba el sudamericano en algún momento? La verdad que yo te voy a ser sincero, cuando nos hacen el segundo gol yo pienso que se nos venía la noche, que ya estaba, pero como te dije antes, somos argentinos, tenemos los huevos bien puestos y yo creo que conseguimos el primer gol y acá estamos, por dar la vuelta y darle una alegría a toda esta gente que nos vino a apoyar. Está su familia también. Está mi familia. Creo que cualquier jugador que empieza con esta carrera sueña con vestir estos colores y más que son argentinas, que son los más lindos, y yo creo que cumplí mi sueño, que mis viejos me vengan a ver con esta camiseta. Gracias, Matías, vaya a descansar. Bueno, y está Rocco Ríos Novo, el arquero de la selección argentina. Buenas noches, Rocco. Primero, creo que se merece este festejo por lo que han hecho en el torneo y sobre todo dar vuelta a una final y de la manera que se dio vuelta. Sí, la verdad, esto es un mérito del equipo. La verdad que tenemos un grupo muy unido. Las expectativas eran buenas. Sabíamos que íbamos a aspirar a muy alto y así lo hicimos. Le preguntaba a Matías Godoy si pensaron que se lo podía dar vuelta, que lo perdían al torneo. Lo último que se pierde es la fe. Esa es la verdad. Nosotros teníamos la esperanza de salir campeones y nada, así fue. Bueno, hoy más que nunca se grita, Brasil, decime qué se siente. La verdad que sí, igual sin cargadas, la verdad. No digo, me quedo sin palabras. Gracias, Rocco. No, gracias a vos. Rocco Ríos Novo, el arquero de la selección argentina, el arquero de la selección nacional. En este momento se van a hacer las entregas de los premios. Vamos a ver si podemos seguir charlando con los jugadores de la selección argentina, con los jugadores de la albiceleste. Lo tenemos cerca a Mione, a Flores, a Francisco Flores, creo que uno de los baluartes también de esta selección
Nacional y lo tenemos a Francisco Flores. Bueno, Francisco, la verdad, felicitaciones, gran trabajo. Muchísimas gracias, sí, todo esto fue el logro del equipo que vinimos trabajando hace rato y se formó un muy lindo grupo y se hizo una familia. Había que meter más que nunca. Y sí, era el clásico, había que meter más que nunca y fue un lindo logro que no lo podemos creer todavía. ¿A qué se debe este campeonato sudamericano? Y se debe al trabajo del día a día, a los chicos de pensión que están consiguen su familia, todo lo que sufren. Ahora se le dio el meritorio de poder disfrutar todo esto. Gracias, Francisco. No, a vos, muchísimas gracias. Bueno, pasa Francisco Flores también, jugador de la selección nacional. Vamos a seguir charlando. Lo tenemos a Esforza, al capitán de la selección, hoy más que nunca un guerrero, Juan Sebastián Esforza. Bueno, primero buenas noches, felicitaciones por el título, ¿eh? Muchas gracias, la verdad que muy contento. Muy contento por el título y por todo lo que nos apoyan, por todo. ¿Cómo se metió? Y creo que en el segundo tiempo Orozco le dio el juego que necesitaba a la selección. Sí, nos dio más rapidez en el ataque y nos benefició mucho. Hoy había que meter porque se perdía 2-0. ¿En algún momento pensaron que se le podía escapar? No, siempre con la cabeza en alto y siempre tirando para adelante todos juntos. Capitán, felicitaciones. Muchas gracias. Juan Sebastián Esforza, el capitán de la albiceleste. Está Pablo Aymar y lo vamos a molestar, al ayudante técnico de Diego Placente. Pablo, primero felicitaciones, gran trabajo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La verdad, qué manera de sufrir, 15 años y no hicieron sufrir los pibes, ¿eh? Sí, fue un partido hermoso, la verdad que la gente que vino mucha, vio un partido muy lindo. Hoy nos tocó a nosotros, ellos... La verdad que juegan muy bien, son un equipo buenísimo de fútbol. Hoy nos tocó a nosotros y estamos orgullosos por eso. La verdad, hablando con los dirigentes, con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le manifestábamos, apostaron por sangre nueva, sangre joven, que tiene mucha experiencia como jugador, pero quizás no como técnico. Hoy no lo defraudaron. Sí, no pasa por el resultado final. Creo que hemos ayudado a chicos a ser un poco mejor de lo que eran hace 4 meses, o por lo menos lo intentamos, e intentamos que no solo sea dentro de la cancha, que sean educados, respetuosos. Si termina con un título, se ve. Si no termina con un título, eso no se ve, pero el trabajo estaba hecho. Creo que, además lo han demostrado, lo que está manifestando Pablo, porque han cambiado y han tratado de que todos tengan un minuto, que jueguen un ratito en este sudamericano. Sí, nos faltó Agustín Gómez, tercer arquero, pero bueno, los demás han podido jugar todo y es de él y de los 3 chicos que se lesionaron antes de poder dar la lista, que también están acá y nos acompañaron. La verdad, más allá que el resultado a veces pasa al segundo plano, sobre todo en unos chicos de 15 años, pero creo hacer historia también marca un reflejo del trabajo que se viene haciendo. Sí, sobre todo porque ellos hoy han, o estos 20 días y los 4 meses que hace que estamos entrenando, han generado un recuerdo imborrable, porque se han hecho amigos, porque han disfrutado de ser futbolistas, aunque son amateurs y son chicos, han jugado, no han perdido la alegría de jugar y de entrenar con una sonrisa. Han generado un recuerdo muy lindo que lo van a tener toda la vida. ¿Cómo los trató San Juan? Oh, impresionante, muy bien, muy agradecidos a todos por cómo nos trataron. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Pablo César Aymar, el ayudante técnico de la selección nacional. Está Bruno Amione acá y lo vamos a molestar un ratito, cortito, con el autor del tercer gol. Bruno, felicitaciones, gran trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, Bruno, la verdad, qué manera de sufrir. Nos hicieron sufrir 15 años, pero la verdad, el sufrimiento dio sus frutos al final. No, la verdad que sabíamos que íbamos perdiendo y el técnico, todos los técnicos nos dicen siempre que cuando hasta el último segundo tenemos que dejar la vida, así que fuimos y pudimos empatarlo y a lo último pudimos ganarlo. ¿Tuvo fe, confianza como con Perú? Sí, siempre confianza y muy contento también por eso, por el grupo. La verdad, se armó un lindo grupo y además hacen historia en un sudamericano. Sí, la verdad que muy lindo, un lindo grupo. La verdad, hicimos historia, gracias a Dios, y sabíamos que íbamos a salir campeones, así que muchas gracias al grupo también. ¿Alguna dedicación en especial por este título? Se lo dedico a mi vieja y a mi hermanito que están acá y a mi abuela que siempre me guía allá arriba. Gracias, Bruno. No, gracias a ustedes. Bruno Amione, el autor del tercer gol de la selección argentina. Bueno, la verdad que hemos charlado con la mayoría de los jugadores de la selección argentina. La verdad que hemos dialogado con la mayoría de los jugadores. Diego, Pablo, ahí en cabina de transmisión. Es excelente, excelente tu trabajo, Maxi, como siempre. Ahí teniendo la palabra de la mayoría de los protagonistas. Habló casi con todos, ¿eh? Sí, la verdad que es impresionante lo que ha hecho Maxi, ¿eh? Trasladándose por todos los sectores ahí con los chicos de cámara que también han hecho un trabajo magnífico. ¿Y sabés qué me queda, Diego?
Que Maxi les decía, ahora sí, más que nunca, Brasil, decime qué se siente, ¿no? Y los chicos decían, no, no vale la cargada. Y recién lo escuchábamos a Pablo Aymar, el payasito, decir que les inculcaron jugar a la pelota. Ganar o perder no es lo importante. Es jugar, compartir, divertirse. Eso es lo más importante para estos chicos, para esta nueva camada de los chicos argentinos que acaban de alcanzar un título realmente enorme, que se va a quedar en la historia de cada uno de ellos, porque se consiguió aquí en la provincia de San Juan. Realmente vinieron familiares, amigos tal vez, a presenciar esta final con mucha gente en el Estadio San Juan del Bicentenario, y Argentina está levantando la copa en este momento. Exactamente, ya vemos en el escenario que han ubicado cerca del círculo central a los jugadores argentinos, cada uno recibiendo su medalla. Ya pasó Brasil, recibió su medalla, ¿eh? Y se ha quedado ahí. Exacto. Al lado del palco, justamente del escenario donde está ubicada la selección argentina, recibiendo su premio, mirando cómo festejan los chicos argentinos. También es de valorar esto, ¿eh? Ahí lo vemos a Luciano Vera, muy emocionado este chico, oriundo de la provincia de Misiones. La familia hoy lo sorprendió, ahí están imágenes. Lo sorprendió y vino hasta el Estadio San Juan del Bicentenario para verlo jugar esta final. Y bueno, se veían las lágrimas ahí cuando recién Maxi Castro lo tenía en la zona baja hablando con los micrófonos del streaming oficial del gobierno de la provincia de San Juan y también en vivo para TNT Sport. Nosotros viendo la celebración de los chicos, ahí el último que va a recibir la medalla de los jugadores es Franco Orozco. Este chico que decíamos que cuando ingresó en el segundo tiempo le podía aportar el dinamismo que le hacía falta a la selección, y sin duda que lo hizo Pablo. Orozco fue un eje fundamental, una pieza tremenda en el esquema de Diego Placente. Cada vez que ingresó lo hizo de la mejor manera, y cuando ingresó de titular también. Realmente es un jugador muy desequilibrante, es un jugador que dentro de pocos años estará jugando en alguna primera división y seguramente va a rendir. Es un jugador media punta exquisito que va a tener el fútbol argentino. Ahí lo vemos a Diego Placente también acercándose a todos los jugadores. Es emocionante lo que hemos vivido acá en el Estadio San Juan del Bicentenario. Los chicos han hecho historia en esta hermosa provincia. Se han consagrado campeones por primera vez del Sudamericano Sub-15, dejando ya sus nombres escritos en el libro de la AFA, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Estos chicos van a quedar grabados en la AFA, en alguna plaqueta, en algún libro recordatorio, que han salido campeones sudamericanos. Y por qué no ir por más, ¿no? Ya el payaso Aymar, técnico de la Sub-17, tendrá el trabajo también con sus seleccionados. Y así sucesivamente, la AFA intenta darle un cambio al fútbol argentino desde la base, con estos chicos. Realmente que hoy han conseguido algo muy importante para la Asociación del Fútbol Argentino. Ahí vemos el festejo argentino. Ahí está. Argentina con el trofeo de campeón de este Sudamericano Sub-15. El trofeo fue... se lo dieron a Juan Sebastián Esforza, el capitán, jugador de Newell's Old Boys de Rosario, que ha tenido un campeonato magnífico también a lo largo de toda la jornada. Fase regular, 5 partidos. Posteriormente la semifinal frente a Perú, que los chicos demostraron que podían estar a la altura de una final, y vaya si lo demostraron, perdiendo 2-0 ante Brasil, nada más y nada menos, y dando vuelta el resultado de una manera increíble con aquel gol agónico de Amione, este chico de Belgrano, que también yo creo que hay que observarlo y acompañarlo porque ha dejado un campeonato tremendo, Pablo. La dupla de centrales, Flores y Amione, realmente, Flores de San Lorenzo de Almagro, Amione de Belgrano de Córdoba, realmente han hecho una dupla de centrales durante todo este campeonato sudamericano sub-15 enorme. El trabajo que hicieron los dos, más el chico Vera, Luciano Vera, que recién lo veíamos muy emocionado, el chico misionero, también hizo un trabajo fantástico. Bueno, cada uno de ellos, cada vez que les tocó jugar, hicieron un trabajo enorme. Como enorme es el festejo, nada que envidiar a las mejores celebraciones europeas aquí en el Estadio San Juan del Bicentenario, con este gran esfuerzo del gobierno de la provincia de San Juan, que ahí lo vemos sacándose la foto final ya al gobernador de la provincia de San Juan junto con el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, con Jorge Miadoski, con el secretario de Deportes, Jorge Chica,
con la gente de la UEFA, de la Conmebol. Realmente han hecho un trabajo enorme que se consagra con esta frutillita del postre. El título argentino, sudamericano sub-15 en la provincia de San Juan. Exactamente. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho Diego Placente con estas categorías inferiores, en este caso con la sub-15, con el acompañamiento de Pablo Aymar, técnico de la sub-17, ha sido tremendo el laburo que han hecho. En tan poco tiempo ya han conseguido un sudamericano sub-15, haciendo las cosas como se deben, ¿no? Y la verdad que es algo muy lindo que las categorías inferiores vuelvan a dar sus frutos. Me acuerdo de aquella época dorada donde manejaba José Pekerman en algún momento las categorías inferiores de la selección argentina y logró varios títulos. Y salieron varios jugadores importantes. Yo creo que en esta ocasión estos chicos que se han consagrado campeones del sudamericano sub-15 acá en la provincia de San Juan, más de uno va a tener una gran proyección a futuro, Pablo. Y Aymar y Placente son dos muestras de eso que acabas de decir. Con aquella selección de Pekerman, que tuvo grandes rendimientos. Aymar, Placente, Riquelme, Sorín, entre tantos otros jugadores que se me vienen a la cabeza, pero no me quiero olvidar de ninguno. Por eso, realmente aquellas selecciones hicieron disfrutar al fútbol argentino, ganando campeonatos mundiales, campeonatos sudamericanos, realmente hicieron un esfuerzo enorme. Y estos chicos que acaban de consagrarse campeón aquí en la provincia de San Juan van por ese camino. Y ese camino lo tiene a Aymar y a Placente en el medio. No tienen gran experiencia como técnicos, pero sin duda que ellos han mamado, en el buen sentido de la palabra, todo lo que tiene que ver con las selecciones infantiles, las selecciones inferiores. En este caso, con la sub-15, que acaba de conseguir un título internacional, en este caso, el título sudamericano. Campeón sudamericano 2017, aquí en San Juan. Exacto. Bueno, recién escuchábamos también la palabra de los chicos, las autoridades tanto de la provincia de San Juan como de la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente Chiqui Tapia, muy contentos, emocionados por este gran trabajo en conjunto de todos, ¿no? Para que salga un campeonato sudamericano sub-15 a la altura, ¿no? La verdad que ha sido increíble el laburo. También el agradecimiento para la productora que hizo un trabajo tremendo con cámaras, los chicos siempre a la predisposición de nosotros para darnos alguna mano. El director también, el abrazo grande. A la Secretaría de Estado de Deporte de la provincia de San Juan para tenernos en cuenta, ¿no? Periodistas netamente sanjuaninos para llevar esta cobertura del streaming oficial de gobierno. El agradecimiento también para TNT Sports que llevó a cabo también una transmisión. Esta experiencia inolvidable para nosotros, haber transmitido un título sudamericano. Ha venido la selección argentina mayor aquí no hace mucho, en el 2016, con Messi. Vimos hacerle un gol a Messi, a Colombia aquí. Hoy vemos esta presentación del seleccionado argentino menor de la sub-15. Y realmente nos llena de satisfacción haber estado compartiendo con todos ustedes a través del streaming oficial y a través de la pantalla de TNT Sports. Sin duda que nos llena de satisfacción y orgullo haber compartido con todos ustedes este título argentino. El señor Pablo Carqui, gran comentarista de la provincia de San Juan, estuvo brindando su análisis y la opinión de lo que sucedía en cada encuentro de la selección argentina. El abrazo también para Jorge Tobal, que estuvo laburando con nosotros. Emiliano Slamelcher, que en algún momento también le tocó relatar los partidos del sudamericano sub-15. Maximiliano Castro, que hoy estuvo en la zona baja, pero también ha estado haciendo parte de los relatos, y el abrazo grande, el trabajo en conjunto de todos, ¿no? Para llevar esta transmisión para el streaming en vivo del gobierno de la provincia de San Juan. También, por supuesto, para TNT Sport, que también estuvo la cortesía de transmitir los partidos del seleccionado nacional. Y vaya la sorpresa, ¿no? La frutilla del postre, el título de la selección argentina, ganándole la final nada más y nada menos que al clásico rival. La final que todos quieren ganar, al seleccionado brasileño, perdiendo 2-0 y dando vuelta el resultado de manera increíble, 3-2. Señores, de a poco ya se van retirando los chicos del campo de juego.
felicitar al público sanjuanino, que ha acompañado en un gran número, tras un gran esfuerzo del gobierno de la provincia de San Juan por haber permitido que toda esta gente que ha venido hoy aquí al Estadio San Juan del Bicentenario, con todas las dificultades que tiene de llegar a este estadio, le comentamos a la gente que no lo conoce, está retirado de la capital sanjuanina a unos 7, 8 kilómetros aproximadamente, pero hay una gran obra, una mega obra en construcción de la Ruta Nacional 40 que pasa por frente del Estadio San Juan del Bicentenario, que realmente se hace complicado llegar. Por eso, felicitaciones a todo este público sanjuanino que ha entrado libre y gratuitamente por el gran esfuerzo del gobierno de San Juan, acompañando a estos chicos, que no los conoce nadie, pero que sin dudas a partir de ahora se empiezan a ser conocidos todos estos cracks argentinos que acaban de conseguir el título. Bueno, lo voy a saludar al señor Maxi Castro, que estuvo en la zona baja haciendo un trabajo intenso y la verdad que impresionante su laburo, Maxi. El abrazo grande. Abrazo, Diego. Pablo, el placer de compartir esta transmisión con ustedes. También déjame agradecer a los muchachos que estuvieron trabajando acá. Fue un trabajo a destajo de todos, el camarógrafo, productores, así que para ellos felicitaciones, gran laburo. Hasta la próxima, muchachos. Abrazo grande, Maxi. Abrazo, excelente. Hasta luego. Bueno, Pablo, nos vamos despidiendo de esta transmisión del streaming con el compacto y los goles que ha dejado este encuentro. 33 minutos del primer tiempo, marcaba el reloj y vino esta jugada que a muchos nos deja la sensación de que no fue infracción. No vemos la infracción, vemos que le quita la pelota limpiamente. Y vino el tiro libre de Carballo y el ingreso de Cayo Pinto, que hacía poquito había ingresado en reemplazo de Martins, lesionado. Y Cayo Pinto con este toquecito de taco para vencer al arquero Rocco Ríos, que no había salido del todo firme en su momento, para que Brasil empiece a festejar un partido que lo tenía ganando tal vez injustamente, porque había sido el trámite parejo el encuentro hasta ese momento, hasta ese minuto 33. El segundo tiempo recién comenzaba y llegaba esta gran jugada de Carballo. Es realmente un gran pase al medio y allí vino el rechazo del jugador Flores. Cuando quiso rechazar Flores, le terminó pegando en la pierna. Ahí vemos, rechaza Flores y le termina pegando en la pierna. Un minuto del segundo tiempo y Cayo Pinto ponía el segundo en su cuenta personal y el segundo para la selección brasileña. 2-0 ganaba Brasil, baldazo de agua fría para Argentina. Pero llegó rápido la reacción argentina. La guapearon bien los chicos de Diego Placente. Allí Matías Palacio ingresa dentro del área y decide pegarle fuerte abajo, a ras de piso. Nada que hacer para el arquero Cristian de Lima, que entregó el primer palo, allí ingresó la pelota y Argentina empezaba a creer que podía. Al minuto de juego del segundo tiempo perdía 2-0, a los 3 lo empataba, lo pasaba a descontar 2-1 y este gol llegaba a los 6 minutos del complemento. Gran desborde de Orozco, pase al medio para que ingrese el goleador Matías Godoy, el número 9 en su espalda, el festejo. Un gran jugador este Godoy, ha entregado todo, Y allí en el minuto 34 del segundo tiempo llegaba el tiro de esquina de Orozco, el cabezazo, ingresó con todo, la arremetida del número 3, Bruno Amione, para marcar así el tercer tanto del partido para la selección argentina, que lo perdía 2-0, que lo pasó a ganar 3-2 y que con estas lágrimas de alegría de Amione y de todo el equipo argentino levantando el trofeo como lo estamos viendo en este momento, realmente muy merecido el título de campeón para la selección argentina. Ahí veíamos el compacto de goles que ha dejado la victoria y el campeonato sudamericano sub-15 en esta final, la victoria 3-2 de la selección argentina ante Brasil. Pablo, excelente tu trabajo y bueno, el abrazo grande. Gracias, Diego. Dieguito Ruiz, enorme el trabajo tuyo también, así que felicitaciones por todo lo hecho en este campeonato sudamericano. Muchas gracias a toda la gente que nos permitió estar acá también sentados compartiendo la cabina y transmitiendo este festejo argentino en el título sudamericano. Muchas gracias para todos. En los comentarios el señor Pablo Carqui, en la zona baja estuvo Maximiliano Castro con un excelente trabajo también, Diego Ruiz en los relatos. Este fue el campeonato sudamericano sub-15, la victoria en la final de Argentina 3-2 ante Brasil. Escribieron historia estos pibes. Chau, hasta siempre. Abrazo grande.